que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Sí, Lee.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Ven, ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Así es, Señor. Entonces vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías.
durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí te regresa a Israel, tierra de Israel, gloria al Señor. Sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí te regresa a Israel, allí pronto celebrarán su fiesta de expiación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía. Gloria a Jesús. Después del reto del Monte Carmelo, que Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado la palabra de Dios. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Denle a Dios y dale gloria, que la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo tierra. Adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresa a Israel, pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresa a Israel, gloria al Señor, pronto celebrará fiesta de expiación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía. Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos, Rey de Teofanía, Rey de los Santos, Rey de Teofanía. Rey Teofanía. Aleluya. Tan amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Tan amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. El monte de Sion, la novia de
fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. En Sion, la alarma en mi santo monte. La trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo al Sena la muerte, al quitar el protagonismo, la palabra de Dios. Mas el ángel por fin ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él será águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel por fin ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él será águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino como vive. Trompeta en Sion, da alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion,
da la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo de sus ejércitos contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará un desierto asolado. Mas el ángel por fin ha descendido con el libro de redención en su mano. Es el gran anda volando, su nombre es. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de esta nueva tarde, de este nuevo día, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha enviado a existencia. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos ante ti con mucha reverencia, con respeto, porque sabemos de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos traídos, Padre. Tú, antes de la fundación del mundo, cuando eras tú allá en el ser Elohim, que vivías por sí solo, Padre, el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde ahí tú empezaste este programa y nos encontramos aquí en esta tierra, Señor, en el mundo físico, porque sabemos también, a través de un profeta mensajero gentil que vino a revelarnos todos los misterios, conocemos de que primero fundaste el mundo invisible, luego formaste el mundo visible para entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Y en esta hora de la tarde, Señor, agradeciendo tu presencia que tú enviaste en este último tiempo, tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, para redimir, Señor, a ese cuerpo de la novia. Nos encontramos aquí firmes, Señor, para continuar con este glorioso compañerismo. Oh, Padre amado, ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, que este compañerismo sea del agrado tuyo y para nuestros corazones, oh Padre. Recomendamos, Señor, que tú unjas con tu Santo Espíritu en esta hora, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones. En esta tarde vamos a continuar. Este mensaje fue predicado en New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 61, pero regresamos un párrafo en el 60. Dice, ahora noten lo que sucedió. Encontramos que Felipe se entusiasmó hasta el punto de irse corriendo por alrededor de la montaña. Si ustedes lo miden o si han estado allá, son como 15 millas, 24 kilómetros. Probablemente regresó al siguiente día trayendo al hombre, Natanael, quien había encontrado a su amigo. Ellos habían estudiado juntos la Biblia y él estaba bajo un árbol de olivo, orando, porque era el dueño de un huerto. Y rápidamente, él nunca tenía tiempo para perder. Él también era un asegurado de la póliza y estaba esperando, mostrándosela a otros. Cuando usted obtiene esta póliza, hay algo en ella. Usted se convierte rápidamente en un vendedor.
Y él nunca se esperó o se puso a platicar de cómo iba el huerto. Él dijo: Venid, ved a quién he encontrado, Jesús, el hijo de José, Jesús de Nazaret. Rápidamente ese hebreo acérrimo de los grandes cortes de Sanedrín de la sinagoga dijo: Ahora, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Párrafo 60 y 1. ¿Se dan cuenta cómo Dios humilla a un hombre? ¿Cómo los humilla? Cuando ellos mismos se han hecho algo, Dios levanta una cosita que ni siquiera sabe sus ABCs y simplemente humilla la cosa. Vean, de esa manera lo hace Dios. Porque Dios todavía es Dios. Él toma lo que es nada y hace algo de ello. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera venido ante Caifás y los sumos sacerdotes y ante esos clérigos que habían sido entrenados para tomar el ministerio de ese día, cuando el Mesías había de venir? Entonces hubieran tenido algo de qué alardear. 62. Y permítanme decir esto, no para ser grosero. Yo espero que no me entiendan de esa forma. ¿Acaso no pudiera pasar otra vez? Si lo que pensamos es, nosotros los metodistas lo tenemos, nosotros bautistas lo tenemos, y Dios pudiera levantar un hombre que no ha salido de ningún tipo de escuela, o un grupo de gente que Él puede ungir con su espíritu, que ni siquiera saben sus ABCs. La Biblia dice que Pedro era un hombre ignorante y sin letras. Pero lo que él tenía, ellos lo notaron, porque era Dios viviendo a través de él. Pero lo que tengo te doy. Vean, eso le dijo al hombre lisiado. 63 del párrafo. Nos damos cuenta entonces en este gran tiempo que este hombre dijo: Bueno, espera un minuto. ¿Acaso puede de Nazaret salir algo bueno? Ahora él le dio al hombre una muy buena respuesta. Él dijo: Venid y ve. No se quede en casa criticando. Venga a darse cuenta por usted mismo. No diga o repita lo que alguien más ha dicho. Venga y vea por usted mismo. Cuando iba rodeando la montaña, ellos pudieron haber estado hablando de cuando fueron a comprar pescado. Él dijo: ¿Te acuerdas del viejo pescador que no podía ni firmar su propio nombre en el recibo? El viejo pescador. Sí, yo me acuerdo de él, Simón. Bueno, cuando él fue directamente a la presencia de este asegurados de vida eterna, pues él le dijo, a medida que miraba por todo alrededor, y él dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás, ven, y él dijo, tú sabes que hemos sido enseñados por nuestro líder, que dejó esta palabra, que en estos últimos días vendrá un profeta, el Señor lo levantará de entre nosotros. Oh, él dijo, yo casi no puedo creer eso. Tendré que ir a verlo. Y tan pronto como él avanzó hacia la audiencia, no como un crítico. Ahora, espero que de esa misma manera sea con ustedes, que han venido esta mañana no como críticos, solamente han venido a ver si es cierto o no. Caminó hacia la audiencia y se paró allí, y tan pronto como lo hizo, observen esta fuente de vida eterna. Y la única fuente, él se dio la vuelta y lo miró y él dijo, He aquí un realita en el cual no hay engaño. Un segundo. Continuamos. Él dijo, Rabí, unas palabras como estas. ¿De dónde me conoces? Yo nunca te he visto y tú nunca me has visto. ¿Cómo es que sabes cosas sobre mí? Pues él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi un día antes, a 15 millas de distancia, 24 kilómetros, rodeando las montañas. ¿Qué? Él invirtió en la póliza inmediatamente. Él cayó a sus pies. Este hombre acérrimo, mientras miembro de iglesia, ¿qué diferencia entre eso y el joven hombre de negocios? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Rápidamente él tomó una póliza. Ven. Párrafo 65. ¿Qué de la mujercita junto al pozo? Aquellos eran judíos. Vamos ahora con los samaritanos. Y ahora estamos con los gentiles. Los judíos y los samaritanos estaban esperando un Mesías. Los gentiles no.
Nosotros adorábamos ídolos, los romanos y los griegos y lo que seamos, adorábamos ídolos. Pero los judíos estaban buscando un Mesías y también los samaritanos. Y nos damos cuenta que el Mesías se reveló únicamente a aquellos que lo estaban buscando. Si ustedes están aquí esta mañana buscándolo a Él, Él se revelará a sí mismo. Si no lo buscan, entonces Él no lo hará. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, los samaritanos lo estaban buscando. Y Él iba rumbo a Jericó, pero le era menester pasar por Samaria. Y mientras estaba sentado en la entrada de la ciudad, Sichar, nos damos cuenta que sus discípulos habían ido a comprar víveres. Y Él se quedó allí, solo. Y una damita, una pequeña mujer, y mujer de mala fama, ella no tenía dinero. Ella no era como el joven rico, así que ella vino. La única cosa que sabemos que tenía, ella tenía un viejo cántaro y ella lo bajó y se estaba preparando para dejar que la polea le bajara por el pozo para sacar agua. Y al mirar ella a su lado en una pequeña panorámica, allí estaba sentado un hombre, un judío, que parecía ser. Y yo me imagino. La Biblia dice, tú no eres un hombre de 50 años. Me supongo que él se miraba como de 50, pero él solamente tenía 30 y tantos. Y era costumbre que los judíos y los samaritanos tuvieran compañerismo, porque había segregación. Así que él dijo, dame de beber, contactando su espíritu. Ella dijo, bueno, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a una mujer samaritana una cosa como esa. Pero dijo, sí, tú supieras con quién estás hablando. Y luego él captó su espíritu y él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, has dicho bien, porque cinco has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Eso la paró a ella. ¿Qué fue lo que lo causó? Ella dijo, Señor. Párrafo 67. ¿Recuerdan a los fariseos unos días antes de eso? Vieron a Jesús mostrar la señal mesiánica, que Él era el profeta que debía de venir. Y ellos dijeron, Él es un espiritista, Él es Belcebú, el príncipe de los demonios, algún tipo de adivino. Ellos tenían que responderle a su congregación, las obras habían sido hechas. Ellos tenían que dar la cara ante la congregación. Las obras habían sido hechas, ellos no la podían negar. Ellos dijeron, es un espíritu maligno. Jesús dijo, yo los perdono. El cordero aún no había sido inmolado. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer la misma cosa, una palabra en contra, nunca les será perdonado. Vean, vean. Así que aquí los encontramos en esa condición. Párrafo 68. Y esta mujercita no tenía nada. Ella probablemente se mantenía lejos de la iglesia. Ella había visto tantas cosas allí, porque en lo muy profundo de su corazón yacía una semilla de vida eterna. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y tan pronto como la luz le golpeó, ella no lo llamó un diablo. Miren la diferencia entre la mujer y el clérigo. Ella dijo, Señor, parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, esas son las cosas que Él hará. Nosotros estamos buscando un Mesías. No hemos tenido profeta por cientos de años. Pero cuando nuestro líder, Moisés, nos dijo que se levantaría un profeta en los últimos días y él sería el Mesías. Lo que significa el ser ungido. Ungido. Párrafo 69. Él era la palabra. Dios es la palabra y estaba en Cristo. Y la Biblia dice que la palabra de Dios, la palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, Hebreos 4, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la razón por la que él podía mirarlos y percibir lo que estaban pensando, porque él era la palabra, él era vida, él todavía es la palabra y él todavía es vida. Y él lo sabía. Él hace la misma cosa. Ahora encontramos que, párrafo 70 por último, una hermana habla una exhortación en la congregación. Amén, bendito sea el nombre del Señor por su mensaje en esto. Oh, esa póliza de vida, 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 la cosa más grande que hay es vida.
Y solamente hay una forma de vida eterna y esa es Dios. Ahora fíjense en la mujercita, así como la profecía acaba de salir, que ella tenía un cántaro en su mano, pero ella también tenía uno en el corazón. Ella dijo, paréceme que tú eres un profeta y nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él va a hacer esas cosas. Eso es lo que él hará. Eso, esa será su señal vindicada. Él será la palabra percibiendo. Y tú leíste, me leíste mi corazón. ¿Quién eres tú? Y Jesús dijo, yo soy él. Entonces este cántaro se mantuvo quieto, pero este otro se llenó y ella tomó una póliza de vida eterna. Él dijo, el agua que yo doy es vida eterna, burbujeando y saltando en el corazón. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en New York, Estados Unidos, del día 16 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Inversiones, párrafo 71. Y luego ella no se pudo quedar quieta. Ella quería que sus semejantes también tuvieran la póliza y se fue directamente a la ciudad. Honestamente, ella no tenía el derecho de hacer eso. Ella era una mujer de mala fama. Ustedes, hombres y misioneros que están aquí, saben que en el este todavía tienen, en el este todavía tienen, ellos no le prestarían atención a ella, pero ellos, ¿cómo podrían detenerla? Ella estaba llena de vida eterna. Ellos tenían que escucharla, como una casa en llamas en un día seco y ventoso. Usted no lo puede parar. Y allá fue corriendo. Y no solo eso. Si ella no hubiera sido llena, los hombres no le hubieran prestado atención. Pero ella tenía algo positivo y lo sabía. Y nos damos cuenta que ellos dijeron, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es ese el mismísimo Mesías? Y lo trajeron a él, a la ciudad. Él no volvió a hacerlo. Pero la gente creyó el testimonio de la mujer y todos ellos creyeron en el Señor Jesús. El 72, rápidamente, ahora, porque yo siento mucho retenerlos de esta forma, pero si ustedes me dan solamente, solo tolérenme unos cuantos minutos más. Tengo algo aquí que quiero decir, noten. Nicodemo era un gran hombre y él era un hombre religioso. Él era un maestro, un gobernante entre su gente, un hombre de renombre, algo así como Simeón, el sacerdote, en el nacimiento del Señor Jesús. Se le fue prometido por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta ver la salvación del Señor. Como él fue guiado por el Espíritu al cuarto y bendijo al niño, como Ana, la profetisa ciega, en una esquina, nunca se iba día y noche, pero en el mismo momento nadie les dijo a ellos, guiados por el Espíritu Santo. La mujer ciega, abriéndose camino entre la gente, se paró al lado de él y bendijo al Señor por él. Si una mujer que está físicamente ciega, ella está en una mala condición, pero hay gente en Nueva York esta mañana que está más ciega que esa mujer. Y puede ver con los dos ojos, pero ella fue guiada por el Espíritu. Un Espíritu de vida la guió a ella, a la fuente de vida. Por causa que usted tiene sed de eso, tiene que haber una fuente en algún lugar. David dijo, un abismo, cuando llama a otro abismo, tiene que haber otro abismo que responda a ese llamado. Amén. En otras palabras, antes que hubiera una aleta en la espalda de un pez, primero tenía que haber agua donde él pudiera nadar o no hubiera tenido una aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra para que el árbol creciera o nunca hubiera estado el árbol.
y ustedes ven lo que estoy tratando de decir. Si tiene que haber la razón por la que ustedes están hambreando esta mañana, la razón por la que la gente está sedienta, eso muestra que hay una fuente de vida abierta en algún lugar. Vean, para responder a eso, tiene que haber un abismo primero para responder al abismo que está llamando, o ese clamor no estuviera allí. Amén. 75. Esa es la razón por la que la gente se une a la iglesia y pone su nombre en el libro, en lugar de nacer de nuevo, tomando la póliza de vida. Y luego ellos salen y tratan de callar esos llamados santos, fumando, bebiendo y apostando y corriendo por todas partes, siendo inmorales. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo se atreven de callar ese llamado santo de Dios, que Dios ha puesto allí para que tengan sed de él? Ustedes no tienen el derecho. Yo tengo una cosa para ustedes esta mañana. Es vida. Eso es lo que ustedes quieren. Es vida. Y aquello es una vida pervertida. Es muerte. Es el lugar del cual la Biblia dice, ella que vive en placer, viviendo, está muerta. ¿Ven? Así que ustedes no pueden vivir en placer mundano y tener vida eterna. La póliza está correcta, amigos. Así que Nicodemo, él vino a hacer una inversión. Él vino de noche, pero él se dio cuenta que el banco siempre está abierto. Amén. Así que pudiera ser tarde, pero todavía está abierto. Está abierto. Él siempre, el banco está abierto para hacer negocios. Así que él encontró vida eterna al venir a Jesús. Amén. Vamos a investigar solo a otra persona o dos. Tomemos Lucas 24:49. Los discípulos habían creído en el Señor Jesús y ahora era el tiempo de la promesa. Se estaba acercando. Así que Jesús le dijo a sus discípulos, los asegurados, que ellos iban a retirar un dividendo de esto. Pero ellos debían esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que él fuera a las oficinas centrales y que se los enviara, hasta que el cheque regresara. Él iba a subir. Él lo había firmado con su propia sangre y él estaba ascendiendo para mandar sus dividendos, pero que esperaran por los dividendos. Ahora, no fue dicho, esperen 5 minutos y luego desanímense. Si ustedes tienen fe en quien les está hablando, en Dios que les está hablando, él dice, esperen hasta, ¿qué tanto? ¿Una semana? ¿10 días? ¿5 días? Lo que sea, hasta que reciban su remuneración, hasta los dividendos. Porque he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que lo reciban, hasta que ustedes sean investidos con los dividendos de lo alto por la póliza de estar creyendo en mí. Amén. Oh, ustedes bautistas, metodistas, presbiterianos, no me quiero emocionar, pero esto es suficiente para emocionar a alguien. ¿Por qué ustedes no esperan allí? Ustedes son unos asegurados, pero hay unos dividendos en esto. 78. Pablo dijo en Hechos 19 a aquella gente bautista: yo mismo soy un bautista, pentecostal. Así que ellos dijeron: ¿habéis recibido el Espíritu desde que creísteis? Ahora, se nos ha sido enseñado que el Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos. Pero él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Ellos dijeron, nosotros ya fuimos bautizados. Él dijo, eso ya no cuenta. Y cuando ellos escucharon esto, ellos debían de creer en Jesús que había de venir. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo.
Pablo les impuso las manos sobre ellos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y magnificaron a Dios. 79. Pablo dijo también en el otro capítulo, él dijo, si un ángel viene del cielo predicando otro evangelio que no sea este que me habéis escuchado a mí predicar, sea anatema, ya sea un obispo, un cardenal o lo que fuera. Sí, si un ángel del cielo, ¿cuánto más si es un cardenal o un obispo o un predicador que predica cualquier otra póliza que no sea la de vida eterna a través de Jesucristo? Sea anatema. Usted dice, hermano Branham, usted se está saliendo de... Yo sé exactamente dónde estoy, ¿ven? Vean, yo no estoy perdido. Yo sé exactamente dónde estoy. Pudiera estar emocionado, pero como dije la otra noche, alguien dijo, usted se está volviendo loco. Yo dije, bueno, déjenme en paz. Yo me siento mejor de esta manera que de la otra manera. Así que yo tengo vida. ¿Por qué es vida? Es insensatez para el mundo, pero para mí es grandioso. Yo soy salvo. Cuando antes no era salvo, yo ahora tengo la resurrección de Cristo en mí. Y hay muchos otros aquí, hermanos, que conocen esa verdad. Ustedes la tienen por dentro. La resurrección, sí. 80. Ellos subieron, los asegurados, para sacar los dividendos. Oh, vaya, hermanos ministros, hagamos eso esta mañana. Saquemos ahora los dividendos, la promesa. Pedro dijo en el día de Pentecostés, la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, los gentiles. Escuchen atentamente, hermanos, ¿a cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Y Él se asegura de llamar a cada uno cuyo nombre está en el libro de la vida del Cordero. Los dividendos son para todos, ¿sí? Porque para ustedes y para sus hijos, para los que están lejos, y el interés de la póliza fue pagada en el día de Pentecostés. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en New York, Estados Unidos, del día 16 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 81 dice, ahora el joven rico Pablo se encontró con él mismo, porque él permaneció igual después de su muerte. Él todavía es el mismo. Saulo de Tarsis, un hombre bien reconocido de escuela, un hombre erudito, dispénseme, y él era un hombre fino. Él había sido enseñado por Gamaliel, el gran maestro hebreo. Sus padres eran ricos. Pablo era más o menos como un hombre rico. Él podía hablar varios idiomas. Él tenía educación. Su ambición era ser un abogado, uno de los abogados, o un sacerdote, o algo en él, o un abogado, mejor dicho, en su iglesia inteligente. Él conocía la palabra, él era rico y tenía sus ambiciones. Cuando él escuchó que se estaba llevando toda esa conmoción, este ruido y griterío, y hablando en lenguas, y pues él pensó, eso es algo ridículo para la sociedad de Jerusalén. Eso debe de parar. Así que él obtuvo unas letras del sumo sacerdote. Él anduvo levantando caos en la iglesia. Así que fue con el cardenal o el obispo, o como deseen llamarle, el sumo sacerdote, y demandó letras de él, las puso entre sus cosas y se fue camino a Damasco. Pero, como pueden ver, la iglesia pareciera tener toda la autoridad con las llaves al reino. Y todo, y ellos escogieron a Matías para que tomara el lugar de Judas. Pero fíjense qué decisión tan insensata puede tomar el hombre. No hay una sola cosa que él haya hecho alguna vez. Él pudo haber sido un buen hombre, sin duda que era un buen hombre, sin duda que era un siervo humilde de Cristo, pero vean, eso no siempre implica la elección de Dios. Dios escogió a un pequeño crítico de la iglesia, un pequeño judío, con nariz de gancho y con el suficiente temperamento para pelear un altercado, y lo haría. Allí estaba él, en su camino. Él está yendo a arrestar a uno de esos santos rodadores. Él los pondría en cadenas. Él los ataría
Él lleva la autoridad de su obispo. Él va a hacerlo. Párrafo 84. Y un día, como a las 11 en punto, él fue derribado con las hojas en sus manos y él miró hacia arriba y él vio la columna de fuego. Ustedes saben, él tuvo que reconocer eso. Pablo había mejor que adorar ídolos o espíritus malignos. Pero siendo un judío, él sabía que esa columna de fuego era la misma columna de fuego que sacó a su pueblo de Egipto y aquí estaba ella. Cuando Jesús estaba en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, aquí estaba él, otra vez de regreso a Dios, la columna de fuego. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tienes unos papeles en tus manos. Tú eres un gran hombre, tú vienes de cierta organización, la organización más acérrima y honorable organización del país. Llevas en tus manos unos papeles, pero tú estás equivocado. ¿Por qué me persigues? Párrafo 85. Observen lo que este judío dijo. Señor, él sabía quién era. Allí lo tienen. La misma columna de fuego que guió a Moisés y habló. Él nunca ni siquiera tuvo la oportunidad de ver a Jesús. Así que él dijo, Señor, ¿quién eres que estoy persiguiendo? Y él dijo, yo soy Jesús. Y allí estando, él de espaldas, ustedes saben, él rompió los papeles y dijo, ¿qué puedo hacer? Él dijo, yo tengo un profeta en aquel lugar y su nombre es Ananías. Ahora ve a la calle que se llama a la derecha. ¿Qué se llama a la derecha? Y se te dirá lo que te conviene hacer. Así que el Señor le habló a Ananías. Y al llegar dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, quiere que tomes esta póliza. Yo vengo a entregártela por medio de la imposición de manos sobre ti. Él fue un hombre cambiado. Fíjense en la diferencia a lo que él ve. 86. Después que Pablo había visto, era clara vindicación que este no era otra persona, sino la misma persona. Dios en Cristo era la misma persona. No era alguna insensatez, porque él vio que la palabra era la columna de fuego, hecha carne para redimir. Y aquí estaba de vuelta en la columna de fuego, una vez más, que Dios y Cristo eran la misma persona. Y aquí estaba él, y de vuelta como el Espíritu Santo, ahora así llamado, porque él había estado sobre un hombre. Él lo vio claramente identificado y siendo vindicado. Señor, ¿quién quieres qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? Ahora recuerden, ese era un hombre religioso y un hombre de negocios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué diferencia había entre este hombre joven de negocios rico y este otro hombre joven, Saulo? Para uno el precio fue demasiado alto. Bueno, usted dice, Pablo no tuvo que renunciar a nada. Párrafo 87. Él tenía su iglesia, sus hermanos. Él llegó a ser un fugitivo de la iglesia después de eso. Él tuvo que correr y finalmente su propia iglesia le quitó la vida. Ellos lo mataron. Y nos damos cuenta que fue perseguido de ciudad en ciudad y fue apedreado, casi lo mataban en una ocasión, y así sucesivamente, sus propios hermanos. Y él dijo, yo he llegado a ser una maldición para ellos. Él no los desprecia a ellos. Cuando él recibió el Espíritu Santo, él los amó. Él quería salvarlos. No se aíslen ustedes, vayan con los suyos. Pablo se haría a sí mismo maldición, porque era el mismo espíritu de Cristo que estaba en él, que fue maldito y colgado en un madero por los suyos. Y nos damos cuenta de la diferencia entre este joven, el joven rico, y el hombre de negocios y Pablo. Párrafo 88. Pablo tuvo que renunciar a su educación. Toda su teología que había aprendido durante años y años de investigaciones y enseñanzas. Él tuvo que olvidarse de todo. Él le dijo a los corintios, yo nunca vine a ustedes con palabras de gran inteligencia y sabiduría para que vuestra fe no descanse en la sabiduría humana, sino que vine a ustedes en el poder y demostración del Espíritu Santo. Esa es la cosa que necesitamos del día de hoy, amigos. Esa es la póliza de la cual estoy hablando. No de unirse a cierta iglesia o de poner su mano en eso. Nada en contra de ello. Eso está bien.
Pero esta es otra obra, eso es todo lo que estoy tratando de venderles, el unirse a cierta iglesia. Yo les estoy tratando de decir que hay una póliza y una fuente abierta para el pecado y la suciedad. ¿Qué es pecado? Incredulidad. ¿Incredulidad a qué? La palabra. El que no cree ya está condenado. Correcto. Párrafo 89. Fíjense, qué decisión tan irracional. Él se parece a mucha gente del día de hoy, de opinión popular, este joven. Él se fue. En vez de tomarlo con seriedad, él perdió su póliza. Ahora estamos cerrando. ¿Acaso él entonces tuvo mala suerte? No, la buena suerte le había llegado. ¿En dónde la encontramos la siguiente vez? Él tenía tanto dinero hasta que reconstruyó sus almacenes. Y aún él dijo, alma, tómate un descanso. Y ahora encontramos en eso que él no era un tipo malo. Cuando tenían algún bazar o una fiesta de iglesia o algo, los pobres en espíritu esperaban en la puerta. Esos eran unos asegurados que él había rechazado. Él barría algunas migajas y les daba alguna ofrenda misionera o algo. Él no era un tipo malo. Vean, él les barría sus migajas a aquellos que eran perseguidos. Él dijo, oh, yo asistí a una de sus reuniones. Yo creo que eso está bien. En realidad no hay mucho que pueda decir en contra de esa gente. Barría unas cuantas migajas, pero eso no funcionó. Finalmente recibió su pago. Ven, párrafo 90 por último. Y recuerda, amigo, la paga está llegando para usted y para mí. Viene para todos nosotros. Yo quiero que ustedes piensen ahora en esto muy seriamente para terminar. Su paga llegó, ciertamente. Él tuvo un gran servicio funerario. Sin duda, unos clérigos bien entrados vinieron y hablaron. Sin importar, me imagino que tuvo a los hombres cristianos de negocios cargando el féretro. Y él tuvo allá a las celebridades del país y tal vez un oficio gubernamental para que pusieran la bandera a media asta en su honor. Todos los dignatarios estaban allí. Y el pastor, sin duda, o el hombre, o el sacerdote, quien haya predicado su funeral, predicó tal sermón que pudo haber conmovido a la gente que escuchaba que tan buen hombre había sido. Aún a los pobres de la calle, él les dio, oh, nuestra hermana está hoy en el cielo. Pero Jesús dijo, él levantó sus ojos en el infierno y vio al asegurado de vida eterna. Lo vio lejos en el seno de Abraham, que había tomado su lugar con los pocos despreciados del Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Y finalizando la lectura de este glorioso mensaje, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 91 al 105. Sí, hermano, Dios los bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Inversiones del año 63, 11, 16, B, párrafo 91. Y Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución en el capítulo 5 de Mateo y dijeren de vosotros todo mal por causa de mi nombre, mintiendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y ustedes son los asegurados de la vida eterna. Sin embargo, él permaneció como miembro de iglesia. Vean, ahora noten, usted dice, eso hizo, ¿sí? ¿Cómo puede probar eso, predicador? Aquí está, él dijo, Padre Abraham, yo oro que envíes aquí a alguno de los asegurados con un poquito de agua. Estas llamas me están atormentando. Párrafo 92, observen Abraham. Hijo, un cristiano profesante, un creyente profesante, ¿cómo lo llamaríamos? Vean, tú tuviste tu oportunidad, a ti se te ofreció la oportunidad de la póliza de vida eterna, la cual te hubiera dado la seguridad de estar aquí, pero tú la rechazaste, no la quisiste tomar. Y ahora este hombre pobre, sin embargo,
él aceptó. Ahora él es confortado aquí y ahora tú eres el mendigo. Oh, no dejen que esto se le suceda, amigos. No. No cometan este mismo espacio en blanco en la cinta. La manera en la que puede venir la seguridad es a través de Cristo. La seguridad que ustedes han sido salvos, que ustedes son unos asegurados. Ahora, si no tienen eso, ¿por qué no la toman? Párrafo 93. Ustedes podrían pensar, bueno, como este joven dijo esta mañana, yo he caminado en lugares y todo ello. Yo era un gran hombre de negocios y reverenciado y cosas como esas. No miren eso. Un joven jugador recientemente hizo un viaje a Rusia. Él era un cantante y él ciertamente fue muy exitoso con los rusos. Y así que toda la gente estaba aplaudiendo y actuando de esa manera. Cuando el joven tocaba su música y ellos estaban tan eufóricos que golpeaban sus pies y aplaudían, pero el joven nunca le prestaba atención a todos sus aplausos. Y ellos se hacían la pregunta del por qué. Y otra vez pensaron, tal vez él no entiende. Así que ellos volvieron a aplaudir muy fuerte y le aplaudieron a él. Él había hecho un trabajo estupendo, pero ellos notaron que él otra vez él no se fijaba en sus aplausos. Y ellos notaron que él mantenía sus ojos puestos en el balcón todo el tiempo. Se vinieron a dar cuenta que el maestro que lo había entrenado estaba allá arriba. A él no le importaba lo que la gente estaba diciendo. Él estaba mirando lo que el maestro iba a decir al respecto. Y yo pienso que en este día, amigos, en lugar de estar sacando nuestro pecho y diciendo, nosotros pertenecemos a la iglesia, voltemos hacia arriba y veamos lo que el maestro tiene que decir al respecto. ¿Ven? Párrafo 94. Inclinemos nuestras cabezas solo por un momento. Un hermano habla en otras lenguas. Una hermana da la interpretación. Ahora, con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones, tenemos un espacio por unos 2 minutos. Me pregunto en esta mañana, con toda la sinceridad ahora, sin ninguna perturbación, solo piensen por un momento, ¿tiene usted esta gran bendición? ¿Tiene en sus manos esta póliza de vida, el testimonio del Espíritu Santo, que su vida ha sido entregada a Cristo y que Cristo está en usted? Así como he dicho en el mensaje, si Beethoven estuviera en usted, usted haría las obras de Beethoven. Usted viviría la vida de Beethoven. Usted no haría otra cosa. Usted no podría hacer otra cosa más que componer canciones. Y usted sería el gran compositor. Beethoven, porque él está en usted, es quien sería usted. Usted sería la reencarnación de Beethoven. Y si Cristo está en usted, será usted la vida de Cristo. Usted amante de la palabra. Nada puede permanecer y tomar el lugar de la palabra, porque él es la palabra. Él no puede negar su propia palabra y seguir siendo Dios. Párrafo 95. Y usted no ha recibido a Cristo en su corazón. Usted ha pertenecido a la iglesia. Ahora, ciertamente yo no tengo nada en contra de la iglesia o en contra de las grandes instituciones y organizaciones y de los sistemas, pero yo estoy tratando de decir que no es la respuesta. Ha sido probado que no es la respuesta. Cristo es la respuesta, la persona Cristo. Y si usted no lo ha recibido en su vida esta mañana y le gustaría que lo recordemos en oración, me pregunto si lo pudieran hacer con humildad. No tenemos lugar para un llamamiento al altar, pero ustedes saben, si ustedes, yo creo que si pudieran ponerse de pie, ustedes saben y dicen, ore por mí. Y a medida que se ponen de pie, yo ofreceré una oración. Si ustedes creen que Dios escuchará mi oración, y si son sinceros en eso, yo creo que Él la escuchará. Párrafo 96. Y ustedes en los pasillos y apiñados en las puertas y cosas, no importa dónde se encuentren,
en los balcones, en las escaleras. Si ustedes pudieran decir, yo quiero que Cristo me recuerde ahora, que yo quiero que yo quiero su vida en la mía. Estoy seguro que por mi acción, estoy seguro que por lo que pienso y por las cosas que hago, que yo quiero ser como eso, pero aún no he llegado a ese lugar. Yo realmente quiero esta póliza, hermano Brano. Verdaderamente yo la quiero. ¿Y usted? Y usted pregúntele si le puedo tener. Yo estoy listo para recibirla. Pudiera ponerse de pie y para que yo pueda orar parado por usted. Solamente, y Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muy bien. Eso es correcto. Solamente permanezcan de pie por un momento. Solo queden parados por un momento. Usted diga, yo estoy interesado, hermano Abraham. Yo tengo un alma y yo tengo que partir. Yo pudiera partir el día de hoy. ¿Y de qué me va a servir si no estoy lleno de esa vida? Bien, porque recuerden, cualquier otra vida tiene que perecer. Tuvo un principio, párrafo 97. Usted dice, bueno, yo he sido un miembro de esta iglesia por años. Esto está muy bien. Yo aprecio eso. Pero eso no es de lo que estoy hablando en este momento. ¿Es usted un poseedor de vida eterna? Pudiera ponerse de pie arriba en los balcones, en la parte del frente, en la derecha e izquierda. Dios les bendiga, pónganse de pie. Ustedes que ya están parados en los pasillos, si pudieran levantar sus manos para que se identifique algo que pudiera hacer, para que se ponga un movimiento. Yo le he aceptado yo mismo esta mañana. Dios les bendiga. Muy bien. Y por todo el alrededor de los escalones y donde pudieran estar, solamente levanten sus manos y digan, recuérdeme a mí, hermano Urán. Yo verdaderamente quiero vida eterna. Párrafo 98. Ahora piensen con detenimiento. Este pudiera ser el tiempo para que todos queden concluidos. Todo quede concluido. Yo seré sincero, amigo. Esto es vida para mí. Y yo sé que es correcto. Es correcto. ¿Pudiera haber alguien más? Simplemente parece como si hubiera habido más que levantaron sus manos hace un momento. Ahora, si usted no está seguro, si puede hacer tanto como ponerse de pie y decir, recuérdeme en oración, hermano Urano, mientras ora, muy bien. ¿Cuántos más? Póngase de pie, no importa quién sea, solamente póngase de pie y diga, ore por mí, hermano. Dios le bendiga. Yo los veo por los balcones y alrededor. Ahora, ¿están seguros que son todos? Dios les bendiga. Otro grupo se levantó. ¿Podría haber unos cuantos más ahora? Solamente póngase de pie. Digan, párrafo 99. Ahora, yo sé qué se hizo. Se nos hizo tarde. Y el Espíritu Santo nos interrumpió varias veces. Bueno, eso es maravilloso. Nos gusta que el Espíritu Santo haga eso. Vean, mientras sea Él trayéndonos su palabra, eso da a entender que no solo es mi palabra, pero las suyas también. Muy bien. Ahora póngase de pie. Vean, todos los que han sido llenos con el Espíritu Santo, que ustedes saben que no hay una evidencia en sus vidas de que han sido llenos con el Espíritu Santo y que ustedes quieren esto. Párrafo 100. Ahora ustedes pudieran ser unos miembros finos y leales de la iglesia. Y eso, oh, ¿cómo aprecio eso verdaderamente? Ustedes continúen en su iglesia. Eso es correcto. Porque las vírgenes durmientes se están levantando ahora. Ustedes lo pueden ver. Y recuerden, Jesús dijo, cuando las vírgenes durmientes, aquellas que trató de vivir una vida buena por sí misma, ellas eran vírgenes, pero no tenían aceite. Y el aceite simboliza el Espíritu. Es por eso que ungimos con aceite. Vean, el aceite simboliza el Espíritu. Ellas eran buenas, personas finas, miembros de la buena metodista, bautista, luterana y todo tipo de iglesia. Pero ellas no tenían aceite. Y ellas salieron de la última vigilia en la séptima edad de la iglesia para comprar aceite. Y mientras estaban en el proceso de comprar aceite, ¿qué sucedió? El novio vino.
Ahora, eso fue leído de las Escrituras hace rato por este notable ministro y no puedo verlo. ¿Puedo verlo? ¿Pasó algo alguna vez esto otra vez de las edades? Ustedes pentecostales, por todas las edades. Nunca ha habido un tiempo en que los metodistas, bautistas, presbiterianos hayan clamado por el Espíritu Santo como lo está haciendo ahora. Ven, y cuando lo hicieron, ¿qué significó? Él vino inmediatamente. Esa era la hora de su venida. Y mientras ellos, todos estos hermanos e iglesias que están hambrientos, tienen estas vírgenes, se levantaron. Ustedes saben, el último día en el juicio del trono blanco, pero no la novia. Párrafo 101. Ahora, si ustedes no tienen aceite en su lámpara, mientras las puertas de la misericordia, y yo confío que aún están abiertas, porque no se levantan y dicen, recuerde mi hermano Abraham, así, al hacer eso, simbolizará para Dios, yo haré, mi aceite está, no está en mi lámpara, hermano Abraham, yo creo que, creo en Cristo, ciertamente, yo creo, yo he sido miembro por mucho tiempo, pero el decir que mi vida está llena con ese amoroso Espíritu Santo y que todo es diferente y que soy una nueva criatura, yo no soy de esa manera, hermano Abraham, ore por mí, Dios le bendiga ahora. Hay muchos, muchos que están parados en los balcones y por todos los lados. Párrafo 102. Ahora, quiero que estos ministros que están aquí, mis preciosos hermanos que oren conmigo ahora, mientras oramos cada uno de ustedes, ¿cómo fue que se pusieron de pie mientras lo hacían? Vean, ustedes son una vida, algo están ustedes. Si no hubiera vida, no se podrían parar. Y de acuerdo a la ciencia, miren la gravedad, los mantendrá hacia abajo. Pero hay un espíritu en ustedes que tomó una decisión, atestiguándolo otro espíritu. Una vida que dice, tú me necesitas a mí. Y ustedes se pusieron de pie. Ustedes desafiaron las leyes de la naturaleza. Cuando se pusieron de pie como un testigo, Jesús dijo, el que testifique de mí, en otras palabras, ante los hombres, yo testificaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Ahora ustedes están necesitando el Espíritu Santo, párrafo 103. Ahora, si alguno de ustedes están parados cerca de esta gente que está parada, que tienen el bautismo del Espíritu Santo, yo no puedo alcanzarlos a todos. No tenemos el tiempo. En los balcones, en todas partes, podría simplemente levantarse y poner sus manos sobre ellos. Miren cómo, como un memorial. Ustedes saben, ellos, cuando Felipe fue a predicarles a los samaritanos, ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. Vean, solamente Felipe los había bautizado en el nombre de Jesucristo, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Y Pedro y Felipe fueron allá, o más bien, Pedro y Juan fueron allá y predicaron y les impusieron las manos. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Párrafo 104. Ahora ustedes, creyentes que han recibido el Espíritu Santo, miren quién está parado a su alrededor. Luego ponga sus manos sobre ellos en conmemoración de que usted es un creyente. Toque sus manos o algo mientras estamos orando. No duden, crean ahora. No es una emoción, es la dulzura del Espíritu Santo que desciende y llena cada vida. Ahora ellos están en sus manos. Ustedes se han contactado con ellos. Es igual como cuando ustedes ponen sus manos. El judío ponía sus manos sobre el sacrificio para conectarse a sí mismo con el sacrificio. Un día ustedes pusieron sus manos sobre Jesús y se conectaron ustedes mismos con el sacrificio. La vida del sacrificio ha regresado sobre usted, lo cual quizás yo estaré hablando en la iglesia esta noche sobre la señal. Y está sobre ustedes ahora. Ustedes mismos se han conectado con este hombre o mujer que quiere creer. Solamente póngase de pie ahora mismo y ponga sus manos sobre aquellos que deseen recibirlo. Eso es correcto. Dios le bendiga. Qué tiempo tan maravilloso. Ahora no duden, no estén apurados, solo recuerden, oren por esa persona. Y ustedes oren también y digan, Señor Jesús,
Mi pobre corazón está hambriento. Te quiero a ti en mi corazón, amén. Te quiero a ti en mi vida. Lléname, Señor, estoy aquí listo, amén. Párrafo 105 para terminar. Nuestro Padre Celestial, mientras muchos están de pie, dando a conocer que quieren vida, y la vida viene solamente por medio de la obediencia a Cristo. Él es vida, Él tiene una condición que debemos reunir, y al reunir esta condición, mientras pensamos en Abraham, él le creyó a Dios y le fue imputado a él por justicia. Y después que le fue imputado a él por justicia, Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación de que él había recibido su fe. Mucha de esta gente profesa tener fe, pero no han sido sellados aún por el Espíritu Santo. Y ahora ellos están parados, Señor, como una conmemoración de que ellos creen, ahora sellados, Señor, con el Espíritu Santo. Permíteme que caiga sobre ellos y sella cada corazón ahora mismo. Que el Espíritu Santo caiga en este salón, justo a esta hora. Y Satanás, tú sal de sus vidas, suéltalos. Y que el poder de Jesucristo resucitado descienda sobre estas personas ahora mismo. Y que ellos sean llenos con el poder y la resurrección de Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este precioso mensaje. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, de inmediato. Es realmente para nosotros este glorioso privilegio de continuar conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Perseverancia, servicio también realizado en New York, el día 16 de noviembre del año 1963. Esto ya en la noche. Iniciamos la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, Perseverancia, del año 63, 11, 16. Párrafo 1. Gracias, gracias, hermano José. Ahora yo lo creo. Ahora yo lo creo. Ahora yo lo creo. Todo es posible. Ahora yo lo creo. Ahora yo lo creo. Ahora yo lo creo. Todo es posible. Ahora yo lo creo. Inclinemos nuestros corazones ahora en su presencia. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo una vez más esta noche porque tú has estado con nosotros durante el día y has guiado nuestros pasos y estamos aquí reunidos una vez más esta noche en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Y estamos aquí bajo una gran expectación. Estamos ahora esperando por el momento en que tú nos darás el clímax de esta reunión. Cuando sanarás a los enfermos y toda la gente afligida esta noche. Permite que no quede ni una persona débil entre nosotros esta noche. Que su fe pueda elevarse, Señor, y que ya no miren más sus problemas, pero aquel quien es el remedio o la cura de sus problemas. Y Dios, oramos para que tú nos partes el pan de vida de nuevo, de tu palabra, para que nos alimentes, para que nos dé aliento, perdón. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y te alabaremos a ti porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Pueden tomar asiento. Estoy muy contento de estar de regreso en esta noche. Yo solo pasé por la puerta allá afuera hace unos momentos y había allí una gran multitud de gente acumulándose enfrente, caminando de arriba abajo por las calles. Y los choferes de los autobuses dijeron discúlpenme. El chofer del taxi dijo, ¿esas personas no han venido a la iglesia o sí? Yo le dije, sí, señora, no pueden entrar. Le dije, la gente reclama
que a las personas no les gusta ir a la iglesia, ¿ven? Pero ellos, yo creo que el evangelio todavía es el poder de atracción más grande sobre la tierra, aunque es simplicidad. Párrafo 3. Tuvimos un gran tiempo en el desayuno esta mañana de los hombres del evangelio completo. El Señor sí que nos bendijo. Él se encontró con nosotros allí en gran manera. Ellos vendieron, creo que dijeron 1,700 boletos y permitieron que entraran 300 más. Y luego ya no dejaron que nadie más entrara. Y ellos se quedaron parados en los pasillos y alrededor de las puertas. Y el Señor, cuando nosotros hicimos el llamamiento al altar, muchos se levantaron a recibir la vida eterna. Así que estamos muy agradecidos por eso. Párrafo 4. Y entonces quiero darle las gracias a un hermano. Él no pudo entrar allá. Creo que no pudo. Y él le dio a Billy hace un rato una caja de balas, 22 para mí. Y las tengo allí en la parte de atrás y de seguro que las disfrutaré. Muchas gracias. Si acaso está usted en la parte de afuera o no puede escuchar o aquí adentro, como sea, yo ciertamente, eso ha sido para mí de gran bendición. Unas veces el disparar al blanco. Y ahora uno tiene que tener algo como para dejar escapar la presión. Entonces de esa manera es que yo lo hago. Algunas veces cuando tengo la oportunidad y que puedo, pues salgo al campo y disparo un rato, simplemente para dejar escapar el vapor. Ustedes, yo creo que Jesús dijo, vayamos aparte al desierto por un rato. 5. Ahora, le amamos mucho. Y mañana es domingo y todos quieren ir a la iglesia en domingo. Yo sé, y estoy casi seguro que todos ustedes saben dónde está la... Intenté de decir la iglesia de la piedra, pero es la iglesia de la roca. Esa es la iglesia que está patrocinando esta reunión. Me imagino y otras están visitando aquí. Y para ustedes desconocidos que no son de la ciudad, que han venido a la reunión, si ustedes no. Ahora, si ustedes tienen un puesto del deber, ustedes vayan allá. Eso es lo que deben hacer. Siempre mantenerse en su puesto del deber. Eso es su deber para con Dios y con su pastor, para el resto de la congregación. Pero si ustedes no tienen a dónde ir, estoy seguro que serán bienvenidos en la iglesia de la Roca, porque me imagino que ya anunciaron los servicios. Párrafo 6. Y a ustedes, personas que fueron salvas en estas reuniones, uno nunca se entera. Ahora, normalmente nosotros hacemos un llamamiento al altar, lo que llamamos llamamiento al altar, vean. Y eso está bien. Yo no tengo nada en contra de eso, eso es bueno, pero yo creo, si se acuerdan en la escritura, ellos no tenían llamamiento al altar y todos los creyeron, vean, fueron añadidos a la iglesia, creyentes. Si ustedes no tienen una iglesia, pues estoy seguro que el hermano Big les dará las bienvenidas en su iglesia o cualquier otro de los hombres que están aquí. Si aún no tienen un bautismo cristiano, consúltenlos y no se detengan, solo sigan avanzando, solo sigan presionando. 7. Uno nunca sabe, nunca nos enteramos de cuántos fueron sanados. Y ustedes, pastores, hermanos, solo recuerden, cuando terminen las reuniones, tal vez en una semana, alguien vendrá a usted, por ejemplo, alguna mujercita y le dirá, ¿sabe una cosa? Yo solía tener un problema de dama y ya no está alguien. Usted sabe, de repente yo ya ni quise más cigarrillos, simplemente eso me dejó. Ven, ellos han sido sanados, tantos que uno no puede nombrarlos, vean. Están por todas partes y hasta ahorita no he tenido una reunión donde se hayan visto estos resultados después, donde el Señor sanó a las personas y ellas no fueron conscientes de eso en ese momento, pero ellas sí que lo recibieron. Y de repente allí estaban y simplemente se levantaron y se fueron. Y allí queda concluido. Pero tal vez no lo entendieron bien en ese entonces. Pero conforme pasa el tiempo, queda resuelto. Párrafo 8. Me recuerdo que en Finlandia hace mucho tiempo, me supongo que hay gente finlandesa aquí. Hubo un pequeño muchachito que fue levantado de la muerte. Probablemente ustedes lo han leído en el libro sobre eso. Las noticias salieron que por todas partes, hasta en Rusia, pero yo vi la visión antes de que sucediera, 2 años antes, y lo mencioné por la
por toda la nación. Yo me acuerdo de la niña finlandesa, esa niña, perdón, esa noche parada ya en el pasillo y ella tenía una pierna como 6 o 8 pulgadas más corta que la otra, 15 o 20 centímetros. Ella traía un zapato grande que le habían hecho con una correa en ella y una en su dedo, un pequeño gancho, y ella tenía el cinto alrededor de sus hombros y cruzado de ese modo hasta abajo al lado de su zapato. Ella traía dos muletas y la pobrecita se miraba harapienta y cada vez que se tenía que mover, ella tenía que mover el pie con su hombro que lo sujetaba y luego la levantaba de esa manera y la bajaba y luego bajaba la muleta. Nosotros estábamos a lo que llaman ahora el hermano finlandés, la hermana Ki, yo no lo pronuncio bien, Mesulhali, y llamaban todos el alfabeto y dejaban entrar a unos 20,000 o lo que haya sido. Y luego los dejaban salir, después me permitían hablar a otros 20,000. 29. Y el muchachito había sido levantado de la muerte en Kuopio. Había sido matado por un automóvil y, oh vaya, allá no anuncian rock and roll o cosas, solamente noticias y cosas, así que esto salió en las noticias. Y ellos vinieron desde Rusia, fueron allá y yo había visto esa noche. Eso sucedió después de la guerra, como 5 años, yo creo, después de la guerra. Y vi a los soldados rusos y finlandeses con sus armas entre ellos, amándose uno a otro, dándose palmaditas en la espalda uno al otro. Cualquier cosa que pueda hacer que un ruso le dé una palmadita a un finlandés, acabará la guerra. Se necesita el amor de Jesucristo para hacer eso. Párrafo 10. Pero aquellos grandes soldados comunistas parados allá, pasamos por un grupo de pequeños soldados finlandeses, unos hombrecitos que todavía ni pensaban a rasurarse, simplemente con cara lisa, con esas botas grandes puestas, yendo por la calle, observando a la gente. Había gente amontonada por ambos lados, por cuadras enteras de la ciudad, y aquellos soldados en posición de firme, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios que puede resucitar a los muertos. ¿Ven? Son seres humanos como nosotros. Lo que sucede es una cosa que profese cristianismo y que no produzca ningún resultado. Ellos la dejan a un lado. Ellos quieren algo real, vean. Esa es la razón por la que el comunismo está a la alza, por causa de la decepción de la iglesia. La iglesia tiene la culpa del comunismo, porque es la que decepcionó. Y piénselo, solo por 1% de Rusia es comunista, 1%, 99% de la gente todavía es cristiana. Lo que ellos necesitan es algo real, con fuego, con un profeta, con el así dice el Señor. Eso, vean, eso conducirá a la fuerza comunista al mar. Lo que necesitamos es lo que ellos necesitan, es la cristiandad verdadera. Y los soldados rusos estando parados allá, aquella noche yo entré a un pequeño vestíbulo y a un pequeño pasivo. Y esta niñita, nunca me olvidaré de ella. Ella era una pequeña con cabello desaliñado, unas falditas harapientas. Y ella salió del baño de mujeres y les habían dicho que no me molestaran. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando una vez más, hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde. Mensaje titulado Perseverancia. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 11 dice, y yo salía a la calle y compraba dulces. Yo mismo tengo niños y a mí me gustan los niños. Yo creo que cualquier persona que no le gustan los niños, hay algo mal en ellos. Así que estos pequeñitos, yo tenía como un cordón de media cuadra siguiéndome. Y yo les daba dulces. Ellos me daban algo del dinero que traían. Y aquí no sirve, unos billetes así de grandes y yo compraba dulces. Yo no sé qué era lo que estaba comprando, pero yo se los regalaba. Y después se les pidió en las calles. Ustedes saben, si salía a caminar por los alrededores, que siguieran delante y que trataron de ignorarme, me imagino. De esa manera hacer un poco de ejercicio. Y después, cuando llegué esa noche, esa pequeña niña pensó que había hecho algo mal. Y yo
sabía que ella había agachado su cabecita. Y ella miró hacia arriba con sus pequeños ojos azules e iba a ver lo que yo tenía que decir. Para Podosi y los dos soldados que estaban enfrente de mí habían entrado por la puerta y estaban cantando. Solo creer. Dos más estaban atrás de mí y les hice señas, deténganse. Y yo quería ver lo que iba a hacer la niña. Ella tenía, me imagino, como 8 años o 10. Después me vine a dar cuenta que ella era una pequeña huérfana de guerra finlandesa. Su padre y su madre habían sido matados en la guerra rusa. Y así que yo miré a la pequeñita y ella llevaba sus muletas. Y ella pensó que ella había hecho algo mal. Ustedes saben. Párrafo 13. Y yo la miré. Le dije, ¿me querías ver? Y por supuesto ella no entendía el inglés. Y con mi dedo le hice señas para que fuera. Y ella levantó su cabeza y miraba como infantil. Ella puso a un lado las muletas y levantó su pequeña extremidad como de esa forma. Y aquí venía caminando. Yo pensé, solamente voy a ver lo que la niña hace. Y yo me quedé allí de esa manera. Y ella se acercó mucho a mí y me miró. Y volteó hacia arriba de esta manera y volteó hacia abajo. Yo pensé, solamente voy a ver lo que hace. Y ella levantó mi saco, lo miró en su mano y besó mi bolsillo del saco y bajó su mano. Yo le iba a decir a ella, mi pequeña hermanita, yo no sabía hablar. Y miré hacia el frente y la miré corriendo por la calle tan normal como cualquier niña. Y yo dije, ahora yo no podía hablarle. Yo dije, querida, Jesucristo te sana. Y ella tomó su faldita hacia un lado, una típica pequeña finlandesa, y dijo, Kiitos, lo cual significa gracias, vean por besar el bolsillo. Yo creo, si yo hubiera sido el hipócrita más grande del mundo, Dios hubiera honrado la fe de la niña. Así que ella, yo pensé, bueno, ella se va a dar cuenta después de todas maneras. Vean, sucederá, ella estará bien porque ya la vi en la visión, tiene que ser lo que digo, simplemente tiene que suceder, párrafo 15. Así que esa noche habían sucedido muchas cosas que el Señor había hecho, y yo estaba a punto de partir, y yo dije, bueno, solo llamaremos a unos más. Y mi hermano dijo, no, dijo, usted está, y el hermano Baxter dijo, usted está agotado ahora, hermano Branham. Dijo, ahora usted solo pare ahora mismo. Venga, porque tenemos que ir a otro lugar. Y yo dije, ustedes solo... Yo dije, bueno, yo siento el tener quizás a 4 o 5 más. Hay tantos aquí. Y así que la siguiente en la línea de oración era la pequeña niña. El Señor sabe cómo hacer que las cosas funcionen exactamente bien. Así que yo dije, señora Isaacson, ella pudiera estar aquí ahora. Ella fue mi voz en Finlandia. Así que yo dije, ahora solamente diga las palabras que yo diga. Ella dijo, muy bien. Y yo dije, querida, el Señor Jesús te sanó. Te compensó allá por lo que hiciste. Y yo dije, ahora ve allá y consigue que unos de los hombres para que se quiten los aparatos ortopédicos. Y solo observa lo que sucederá. Y ella se fue cojeando por la plataforma. Y yo me quedé con el resto de ellos. Después de un momento, aquí venía ella con los aparatos sobre la cabeza. Tan normal. Las dos extremidades tan buenas como pudieran estar, corriendo de arriba abajo por las escaleras. Vean, fe. Fe, el amor encontró su lugar. Eso es correcto. Párrafo 16. El día de hoy tuve una pequeña experiencia, y solo para mostrarles lo que significa el compañerismo. Yo, la última vez que estuve aquí en Nueva York, o que estuve aquí con el hermano Hudson, pienso en que en ese mismo, pienso que no era en Nueva York. Allí no sé qué parte de aquí es Nueva York, todo es Nueva York para mí, desde Tucson hasta aquí, tal parecer. Entonces yo solía venir aquí con la hermana Bronk y el hermano Berg. Y estoy seguro que muchos de ustedes los conocen. He estado tratando de contactarme con ese viejo santo tan querido durante un día o dos.
y no hubo nadie en la iglesia, y luego ahora la pude tener a ella en el teléfono. Yo pude contactarme con el conserje y bueno, yo pensé que estaba hablando con una joven de 16 años. Ella tiene una voz tan primaveral. Yo dije, hermana Brung, nunca adivinará en un mes de domingos quién es este. Y ella dijo, bendito sea tu corazón, seguramente que no. Y estaba tan feliz como podía estarlo. Yo dije al hermano Branja, y ella simplemente empezó a gritar una cosita tan dulce. Y ella tiene 83 años y predica 2 veces a la semana. Y solo piénselo, ella entró al ministerio antes que yo naciera. Y yo, que estaba casi por darme por vencido, yo pensé que me estaba poniendo viejo. Ustedes saben, yo tomé nuevo vigor para poder decirte. Y yo le dije que estaba aquí con el hermano Vic. Y las cosas más amables que dijo del hermano Vic, déjeme decirles, esa es la verdadera cristiandad. Ambas iglesias grandes aquí en Nueva York, no hay competencia entre ellos. Ven, simplemente unos verdaderos hermanos y hermanas de Cristo. Déjenme decirles, eso significa mucho para el pastor. Ustedes saben, para los dos que están aquí, unas viejas iglesias establecidas de esa forma y a un hermano y hermana trabajando mano a mano. De esa manera es como lo debemos hacer. Eso está muy bien. Pienso que eso complementa al hermano Big en su gran trabajo aquí para el Señor y su gran sentir por otros y en ambos. Que el Señor les permita vivir un tiempo muy, muy largo todavía. Y hermano Big, yo pensaba que estábamos envejeciendo, pero todavía somos niños, somos simplemente unos niños. Ahora fue 18. Me acuerdo del hermano Boswell, cuando se estaba muriendo, él tenía 84. Le decía, por poco quemaba mi viejo carro, por llegar aquí a verlo. Luego le vi levantarse con su pequeña cabeza calva. Él levantó sus brazos de esta manera. Yo simplemente me arrojé a sus brazos y exclamé, Padre mío, carro de Israel, carros de fuego de Israel y su gente de a caballo. Y yo dije, hermano Boswell, quiero hacerle una pregunta. Yo dije, ¿está enfermo? Dijo, no. Yo dije, bueno, ¿qué es lo que sucede? Él dijo, yo simplemente me estoy yendo a casa. Sí, ustedes conocían su sentido de humor. Y yo dije, hermano Boswell, yo dije, me gustaría preguntarle algo. ¿Cuándo fue su mejor momento? Él dijo, ahora mismo. Y yo dije, sin embargo, ¿sabe usted que se está muriendo? Él dijo, yo no puedo morir. Dijo, yo morí hace como 70 años atrás. Él dijo, yo soy una nueva criatura en Cristo. Y él dijo, hermano Branham, todo por lo que he vivido por los últimos 60 años ha sido por el Señor Jesús. Y en cualquier minuto estoy esperando que él atraviese esa puerta y me iré con él por la eternidad. Y yo pensé, párrafo 19, me acuerdo de Paul Rader. ¿Cuántos se acuerdan? Muchos se acuerdan de Paul cuando murió allá. Y ellos mandaron llamar. Tenían a los del Instituto Bíblico Moody, yo creo. Mandaron un pequeño cuarteto para que cantara. Y estaban cantando más cerca de mi Dios, de ti. Ustedes saben. Y él dijo, él tenía un sentido del humor. Ustedes saben. Él dijo, ¿quién se está muriendo? ¿Yo o ustedes? Él dijo, por cierto, dijo, levanten esas cortinas y cántenme una buena canción enérgica del Evangelio. Y ellos empezaron a cantar, allá en la cruz donde mi Salvador murió, fue allá donde por la limpieza de mis pecados yo clamé. Él dijo, eso se escucha mucho mejor. Dijo, ¿en dónde está mi hermano Luque? Bueno, Luque no quería ver morir a su hermano, así que él estaba en el cuarto contigo. Contigo. Dijo, vayan por él. Y Lucas y Paul habían viajado juntos, así como Billy, Paul, mi hijo y yo hemos viajado juntos. Y Luke entró, trató de abrazarlo y tomó la mano de Paul. Paul lo alcanzó y lo tomó. Dijo, Luke, hemos venido juntos por un largo camino, ¿no es así, hermano? Él dijo, sí. Dijo, pero piénsalo. En 5 minutos a partir de ahora yo estaré parado en la presencia de Jesucristo vestido en su justicia. ¡Oh, hermanos! Eso es. Dejen que me vaya de esa manera. Eso es. Vestido en su justicia. En 5 minutos para partir del tiempo cuando sujeta las manos de su hermano. Yo estaré parado en la presencia de Jesucristo vestido en su justicia.
Él apretó la mano de su hermano y se fue a encontrar con él. ¡Oh, vaya! ¿Qué día será ese? Esos soldados valientes. Párrafo 20, ¿lo ven? Yo me paro aquí y hablo con ustedes y todo mi tiempo ha sido y me imagino que de esa manera es. Son las 9 en punto, pero me voy a apurar esta noche. De seguro solamente tengo unas cuantas pequeñas escrituras. Yo anoto las escrituras y sé en dónde referirme a aquellas después, a ellas después. Una vez hago, escribo un nombre y luego le pregunto al hermano Faile lo que significa antes de venir. Ustedes saben, yo pudiera tomarle de la Biblia aquí y él me dice cómo pronunciarlas. Y así que yo carezco mucho en educación. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Perseverancia, párrafo 21. Pero prometo en esta noche orar por los enfermos. Y ahora mi propósito principal, mis reuniones, la razón por la que no la llevo a cabo muchas veces, una o dos veces tal vez, durante la campaña. Yo llamo a las personas aquí arriba como lo voy a hacer esta noche, sin el discernimiento, porque es solo para imponer las manos en los enfermos. Mucha gente cree eso. Ahora, eso es bueno. Esa es la escritura, ¿ven? Pero si se acuerdan, eso fue como una tradición judía. Vean, Jairo dijo, ven y pondrás tu mano sobre mi hija y ella vivirá. Pero el romano dijo, no soy digno de que entres tú bajo mi techo, solamente habla la palabra. Fíjense lo que él testificó. Dijo, yo soy un hombre de autoridad. Él era un centurión. Y yo le digo a este hombre, ve, y él va. Y a este aquí, ven, y él viene. ¿Qué estaba testificando? Que solo la palabra de Jesús era suficiente para sanar a su siervo. Él tenía poder sobre todas las enfermedades. Tú solamente di la palabra y mi siervo vivirá. Él se dio la vuelta y dijo, ni en Israel he hallado fe como esa. ¿Ven? Ahora es allí en donde estoy tratando de hacer que la gente crea. Ustedes saben, mucha gente dice, oh, gloria a Dios, el hermano tal y tal puso mano sobre mí. Aleluya, yo me alivié. Eso se ve como si el hermano hubiera tenido algo que ver en ello, ¿ven? Ahora, si ustedes tan solo pudieran reconocer la presencia de Jesucristo, vean, y dejan que son sus manos lo que cuenta, vean, y solo acéptenlo a él. Entonces nadie les impuso las manos más que Cristo, ¿ven? Ustedes lo tocaron a él. Y sus manos lo tocaron a ustedes, vea. Y ningún hombre recibe alabanza en ninguna parte. Es toda la alabanza, porque después de todo, eso es lo único que se puede hacer. Si tomamos alguna gloria, se la estamos robando a Dios, porque Dios es el que sana. Amén. Y recuerden, no hay tal cosa como un hombre, sea doctor o ministro, que sea el sanador. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que sana todas vuestras enfermedades. Amén. Vean, todas. La medicina no sana. No hay doctor que reclame que la medicina sane. No, no. La medicina solamente mantiene limpio mientras Dios sana. Amén. La medicina no puede crear tejido. No puede pegar un hueso. ¿Ven? Usted puede quitar un apéndice, pero ¿quién va a sanar el lugar de donde salió? ¿Ve? Pudieran sacar un diente, pero ¿quién va a sanar el lugar de donde se extrajo? ¿Ven? ¿Lo ven? Dios es el sanador. Él es el único sanador. Las escrituras no mienten. Ellas están perfectamente correctas. Así que Él es el sanador. Amén. 24.
yo estoy muy agradecido por todas las cosas que tenemos, como la medicina en la que han pensado, que puede matar microbios. Nada en contra de eso. Yo oro constantemente por eso, pero llegamos a cierto punto cuando no tenemos medicina que ayude el caso. Y luego otra cosa, algunas veces una medicina que puede ayudar a uno matará a otro, ¿ven? Pero yo conozco una toxina que no es en lo absoluto un remedio, es la cura. Esa es la sangre de Jesucristo. Fe en la sangre, amén. Ahora, esta noche, nosotros, ¿acaso Billy? Se me olvidó preguntarle. Yo entré corriendo. ¿Repartió él tarjetas de oración? ¿Lo hizo o no lo hizo? Alguien dice, sí, lo hizo. Si no lo hubiera hecho, yo iba a hacer que las repartieran ahora mismo. Nosotros vamos a hablar un momentito sobre la fe y luego iremos directamente y llamaremos la línea de oración para orar por los enfermos, por la imposición de manos. Trataremos de llegar a cada persona en el edificio que podamos. Ahora tenga fe ahora. Quiero que me den su completa atención, solo por unos momentos, mientras leo esta palabra. Y ahora deseo leer el Evangelio de San Mateo, el versículo 15. El capítulo 15, mejor dijo, comenzando con el versículo 21. Y esto no es mucho de la escritura para leerlo, ¿ven? Es un texto pequeñito, pero ustedes saben, es la calidad. No es la cantidad, es la calidad. Vean, hay suficiente allí, en esos pocos versos, para salvar a todo el mundo. Amén, seguro. Vean, no es el tamaño de ello, es lo que es. 27. Como yo estuve diciendo aquí hace un tiempo, un muchachito, creo que fue en este estado, que estaba buscando por todos lados en un ático viejo y encontró una vieja estampilla. Y él conocía a un viejo coleccionista, así que él se la llevó para averiguar qué tanto valía. Y el coleccionista de estampillas dijo, por supuesto. El muchachito ya estaba pensando en el helado, ustedes saben. Él dijo, yo te daré $1 por él. Bueno, vaya, eso fue, la venta se hizo de inmediato. Yo creo que él la vendió por $500 y salió la última vez que oí al respecto. Se me olvida qué tantos cientos de dólares valía. ¿Lo ven? Esa pequeña vieja estampilla. El papel no era lo que contaba. Solamente era un pedazo viejo de papel que ni siquiera valía la pena levantar. Pero lo que estaba en él es lo que contaba. 28. De la misma manera es con esto aquí. Esto solamente es un pedazo de papel, pero lo que está en él es la palabra del Señor, y eso es lo que lo hace ser tan valioso. Muy bien, en el versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. 29. Ahora solo por unos momentos
a manera de hacer un, para construir en esto, quiero tomar un texto para decir lo que yo he escrito aquí en estas escrituras. Yo lo quiero llamar la palabra perseverancia, y solamente una palabra, perseverando. Ahora nosotros conocemos esa palabra. Yo creo que significa ser persistente, y el ser persistente en algo que usted está haciendo, al trazar una meta o algo, usted tiene que ser persistente. Y el hombre, a través de todas las edades que ha tenido fe en lo que está tratando de lograr, tuvo que ser persistente, especialmente si usted está tratando de hacer lo correcto, porque usted se va a topar con una oposición. 30. Ustedes aquí esta noche, por los cuales se van a orar, estoy diciendo esto para su gloria, para su entendimiento. Si ustedes no están listos para entrar en la línea de oración, no vengan, porque deben de recordar que este es el tiempo cuando Dios lo va a tomar por su palabra, y ustedes deben tomarlo a él por su palabra. Y no importa lo que alguien más diga o cómo se siente, sus sentimientos no tienen nada que ver con eso. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Vean, ustedes deben de creerlo. Y su sanidad ya está segura. Jesucristo lo sanó en el Calvario. Y no importa cuál sea su problema, usted debe de aceptarlo. Y antes de que pueda aceptarlo, tiene que creerlo. Porque la fe se basa, o la sanidad se basa en la fe. Y la fe se basa en la palabra. Amén. Miren, ustedes no pueden decir, si yo toco este micrófono, seré sano. En eso no hay ninguna base en eso, vean. Eso está en su mente. Pero cuando es así dice el Señor, entonces ustedes pueden saber que eso es verdad. Porque todos los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca cambiará. Así que es verdad. Ahora, usted tiene que ser persistente. No importa cuánto el diablo trate de decirle, bueno, tú te sientes igual de mal. No crea ni una palabra de eso. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Perseverancia, párrafo 31. Hace un tiempo fui llamado a un lecho de muerte. Me sacaron de una reunión y me llamaron al lecho donde un muchachito se estaba muriendo y el padre vino a mí. Han pasado como 15 años, me imagino, y él dijo, ¿podría venir con mi hijo? Él se está muriendo de una cosa horrible. Es una enfermedad del corazón, yo la llamo. Yo creo que se llama algún tipo de una enfermedad del corazón. Se me olvida el nombre de eso, pero era algo muy, muy malo. Así que yo dije, sí, dispénseme. Se le fue al corazón. Pero era polio lo que tenía en su cuerpo. Era polio. Polio. Y eso fue antes de que tuviéramos la vacuna Salk. Y luego el niño estaba muy mal. Y así que cuando yo fui a orar, el doctor no me dejaba entrar. Y él dijo, no lo puedo dejar pasar. 32. Y yo dije, bueno, yo tenía como 40 años. Y dije, bueno, yo tengo 40 años de edad. Yo dije que mi fe me dice que está bien que entre a orar por el niño de este hombre, porque él quiere que yo ore por él. Él dijo, pero mire, él dijo, usted es un hombre casado, usted tiene un hijo propio, usted le contagiaría de polio a ese niño. Yo dije, bueno, déjeme pasar. Él no me dejaba.
y el mismo hombre, el doctor, según entendí, era católico. Le dije, le quiero preguntar algo. Si yo fuera sacerdote y este hombre fuera católico y el niño se estuviera muriendo, ¿me dejaría darle los santos óleos? Él dijo, eso es diferente, sería un sacerdote. Yo dije, no, yo significo tanto para ellos como un sacerdote significaría el hombre que fuera católico. Finalmente, él dijo, si usted firma este papel. Yo dije, yo firmaré lo que sea, pero así que él me vistió como un club y yo entré allí. La congregación se ríe. No quise decirlo de esa forma, perdónenme. Vean, de todas maneras, de blanco por toda mi cara. 33. Y entré allí y el niño estaba tan decaído al punto que apenas estaba respirando y él había estado inconsciente por 2 días. Yo no entiendo la medicina o esos grandes estudios científicos que Dios le ha permitido al hombre hacer, a doctores para la gente enferma y demás. Pero hay una especie de un cardiograma, algo que le habían tomado. Su corazón estaba tan despacio, se me olvida cuánto estaba el latido. Casi había desaparecido y así que la madre estaba parada allí y yo hablé con ella. Luego yo me puse al otro lado de la cama. Y la pequeña enfermera o una damita muy amable, ella, yo creo que estaba en sus primeros 20 años, quizás 21, 22, antes 22 años de edad. Ella era la enfermera que estaba pegada a él, o tenía que hacerse cargo del paciente, 34. Así que yo me puse al otro lado de la cama y me arrodillé y solo una pequeña simple oración y puse las manos sobre el niño. Yo dije, Señor Jesús, este padre y esta madre me han traído aquí para orar por su hijo y él se está muriendo y solo tú, Señor, lo puedes ayudar. Y yo sé que tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Yo te ruego esa promesa, Señor Jesús, por causa de la vida del niño. Ningún cambio ocurrió. Yo dije, te doy las gracias, Señor. Y el padre anciano se levantó y dijo, Señor, estoy muy agradecido contigo, muy agradecido por sanar a mi hijo. Y él extendió sus brazos y la madre se arrojó en sus brazos y ella dijo, papá, piénsalo, él ahora se va a poner bien. Y yo me quedé parado y miré y ellos estaban felices y regocijándose y llorando. El niño estaba tan decaído como podía estarlo. Ellos dijeron, oh, es maravilloso, 35. Y la pequeña enfermera miró alrededor. Me miró a mí y ella dijo, yo creo que mal entendieron las órdenes del doctor. Ella dijo, yo creo que mal entendieron. El niño se está muriendo. Oh, dijo el anciano, no, él no se está muriendo, él va a vivir. Y entonces ella dijo, mire, señor, dijo, yo aprecio a cualquiera que tenga una fe como esa. Pero dijo, ¿cómo es que puede reír y comportarse de esa manera? Dijo, y usted ve que no hay nada distinto en el niño. Y dijo, el niño se va a morir. Dijo, él no puede vivir. Bueno, nosotros no podemos entender cómo es que ha vivido tanto así. Dijo, nunca se ha sabido entre la gente enferma o en la ciencia, mejor dicho, que alguna persona haya tenido tan bajo el latido del corazón de esa manera, algún tipo de cardiograma o algo, que haya regresado otra vez. 36. Yo nunca olvidaré a ese hombre anciano. Él puso sus manos sobre el hombro de ella, igual como un padre a una hija. Él dijo, mira, mi querida hija. Él dijo, el cardiograma es lo que tú estás mirando. Eso es lo que estás entrenada a ver. Y eso es todo lo que sabes al respecto. Ese es el cardiograma. Pero dijo, yo estoy mirando a una promesa divina, ¿ven? Amén. El niño está casado y ahora tiene 3 hijos. Depende de lo que ustedes estén mirando. Él no se mejoró por 2 o 3 días, pero después de un rato de repente salió de eso y se fue a casa. Él es un misionero en Sudáfrica ahora, con 3 hijos, 37. Ahora miren, eso muestra que usted tiene que ser persistente. Eso nunca molestó al hombre anciano. Eso quedó arreglado, igual como cuando esa mujer tocó la vestidura de Jesucristo. Eso quedó concluido, eso es todo. Ella fue persistente hasta que ella llegó allá, pero eso quedó concluido.
se tiene que ser de la misma manera. Usted tiene que ser persistente, y cualquiera que alguna vez haya obtenido algo y que alguna vez haya logrado algo ha sido persistente. 38. George Washington fue persistente en el Valley Forge, y todas las probabilidades estaban en su contra, y el enemigo estaba dentro del otro lado del río. Pero después de orar toda la noche, y los soldados americanos sin zapatos en sus pies, una tercera parte de ellos tenían zapatos, y ellos cruzaron el Valley Forge a través del hielo, y tres balas de mosquete atravesaron sus abrigos. Pero él tenía una respuesta de Dios, y no había razón para que él retrocediera. Nada lo iba a detener. Entonces, él lo cruzó porque él fue persistente. Él había escuchado por parte de Dios. Y de esa manera es que debemos ser nosotros. Si Dios lo dice, eso lo concluye. Eso lo concluye. 39. Noé fue muy persistente después de haber escuchado de Dios. Cuando él escuchó la palabra de Dios diciéndole que construyera un arca, él lo construyó. No interesaba lo que alguien más dijera al respecto o lo que alguien más pensara de eso. Noé fue persistente. Tal vez dijeron, bueno, ese hombre anciano con esa historia de la lluvia, y así sucesivamente. El anciano simplemente se quedó bastante bajo el sol. Hay algo mal con él. Hay algo mal con él. Eso no lo detuvo ni en lo más mínimo. Él no escuchó una palabra de eso. Él solamente escuchó que Dios dijo, va a llover, construye un arca, y al hacerlo fue persistente. 40. Ahora, Moisés fue persistente al principio, un cobarde huyendo. Él había sido educado y él aún podía enseñarle sabiduría a los egipcios. Él era tan inteligente y sin embargo falló en el trabajo. Se necesitaron 40 años para darle educación. El faraón se la dio. Le tomó a Dios 40 años a sacársela antes que él pudiera usarlo en el desierto. Y algunas veces nosotros tenemos que vaciarnos antes de poder ser llenado. Y ahora él había sido un fracaso. Y él huyó y se casó con esta bella mujer etíope. Y se había sentado y tenía un hijo, Gerson, e iba a heredar las ovejas de Jetro y todo. Hacía mucho que había olvidado el sentir del pueblo. Dios le bendiga, hermanas, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Perseverancia, servicio, realizado en New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Párrafos 41 dice, pero un día, mientras estaba en la parte de atrás del desierto, viajando por un viejo sendero conocido, él vio a una zarza ardiendo. Ahora, él nunca trató de examinar la zarza y decir, yo creo que iré allá y tomaré unas cuantas hojas y las llevaré al laboratorio y veré qué es lo que sucede, que no se queman. Y han estado ardiendo por una hora, pero ellas no parecen que el árbol se está consumiendo. Y él hubiera pensado eso, nunca le hubiera hablado a él. Pero él se acercó con esto en su corazón, que iría a averiguarlo. Y una voz dijo, quítate los zapatos porque estás en tierra santa. 42. Quiero que se fijen, un día él estaba huyendo como cobarde, y al siguiente día él es un radical. Al siguiente día, cuando había dejado Egipto, cuando tenía todo el ejército en sus manos para liberar al pueblo. Ustedes saben, cuando ustedes escuchan la voz de Dios, les hace actuar extraños, hacer cosas extrañas, raras y peculiares. Ahora solo piénselo. Él tiene 80 años ahora, probablemente con la barba colgándole hasta la cintura. Tal vez su cabeza calva, brillando, con cabello alrededor del cuello. Y aquí va él con dirección a Egipto, con su esposa sentada a horcajadas de una pequeña mula. Y el bebé en su cadera con una vara torcida en su mano, mirando hacia arriba, solamente alabando a Dios. ¡Qué escena tan más rara! ¿A dónde vas, Moisés? Vamos para Egipto a conquistarlo. La invasión de un solo hombre. Usted no podría detenerlo. Él fue persistente. ¿Por qué? Él había escuchado la voz de Dios. Eso fue suficiente para hacerle persistente.
un hombre anciano de 80 años iba a tomar una nación y él lo hizo. Él había escuchado la voz de Dios. ¿Cómo la va a conquistar con esa vara en la mano? Un ejército entrenado, 1 millón de hombres allá, más de 1 millón de hombres que habían conquistado al mundo de aquel día. Y aquí va un hombre anciano de 80 años con la esposa sentada en una mula, con una vara en su mano, yendo a conquistar la nación. Pues la gente hubiera pensado que él estaba loco. Parábola 43. Ustedes saben, cuando escuchan la voz de Dios y escuchan la palabra de Dios, usted es como un loco para el mundo. Pero si ustedes escuchan la voz, ustedes saben lo que están haciendo. Y entonces nada iba a detener a Moisés. Él iba en camino. Él fue muy persistente. Aun cuando Faraón, cuando se paró ante él y tiró la vara y se convirtió en una serpiente, y los magos vinieron y pudieron hacer la misma cosa, Moisés no corrió como cobarde. Él se paró allí. Él sabía que Dios le había enviado. No importaba cuántas personificaciones carnales el diablo pudiera traer. Él se mantuvo en su puesto del deber porque él había escuchado la voz de Dios. Él solamente se quedó allí y observó a la serpiente arrastrándose. Y después de un rato, su serpiente vino y se comió al resto de ellas. ¿Qué sucedió con aquellas varas que la serpiente se comió? ¿A dónde se fueron? Averigüen eso. Muy bien. Parábola 44. David, después de haber confiado en Dios y haber visto que el Señor Dios estaba con él, eso le ayudó a matar un oso con una sola mano y también al león. Y después se le dio ánimo que Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él porque Dios había hecho algo por él. Dios ha hecho algo por usted. Él lo salvó a usted. Ese es el milagro más grande que hay. Ahora, él estaba listo para hacer algo más. Y llegó el tiempo cuando Goliat hizo su alarde. Pues David dijo, ¿me quieren decir que dejan que ese filisteo incircunciso se pare allí y desafíe a los ejércitos del Dios viviente? ¿Qué les pasa, compañeros? Bueno, Saúl era el hombre más capaz entre ellos, cabeza y hombros, sobre su ejército. Y este David era solamente un pequeño enano, un tipo pequeñito, de apariencia rojiza. Se miraba como un niño, o un poco jorobadito, un pequeño pastor de rebaño. Y así que Saúl dijo, yo admiro tu coraje, hijo. Pero recuerda, ese hombre es un guerrero desde su juventud, y tú eres más que un joven. Él dijo, pero vuestro siervo estaba cuidando las ovejas de vuestro siervo en una ocasión. Y un oso vino y agarró una de ellas. Yo me fui atrás de él y el Señor lo libró por mis manos. Dijo, un león salió y dijo, yo lo derribaba con mi honda. Y cuando él se levantaba y me rugía, yo tomaba mi cuchillo y lo agarraba de la barba y lo mataba. Y dijo, ¿cuánto más el Señor Dios entregará a ese filisteo incircunciso en mi mano? Amén. Y si Dios salva su alma de una vida de pecado, ¿cuánto más él puede tomar ese cáncer? Noten al pequeño David, pequeñito David. Saúl dijo, yo admiro tu coraje, pero tú eres un guerrero. Pero si quieres ir, yo te voy a vestir. Así que él se quitó su armadura y se la puso a él. Pues el pequeño David, como ese PhD y DDD que le colgaron, pues se dio cuenta que el chaleco eclesiástico de Saúl no le queda a un hombre de Dios. Así que él dijo, yo nunca he probado esta cosa, quítenmela, déjeme ir de la manera que yo quiero ir, con lo que yo sé que es correcto. ¡Oh, vaya! Y aquí viene él. Y él fue persistente, que tomaría a Goliat, y él lo hizo, y él mató a Goliat. Párrafo 47. Me pongo a pensar en sus ovejas. Allí se encontraba David, un hombre tan leal en su puesto del deber. Y ese león, el cual podía haberlo matado muy fácil, vino y tomó una de las ovejas del padre y se fue. Y él no tenía nada, en realidad, con qué pelear el león, sino una pequeña honda. Ustedes, muchachos, saben cuántas veces he tenido que pagar por una ventana. Y un pedacito de cuero con cuerda, ustedes saben, y le dio vueltas y la aventó. Y nosotros solíamos pegarle a estas viejas libulas del cerco y cosas, y le aventábamos con estas ondas.
Eso era todo lo que David tenía. A duras penas mataría a un conejo, pero hallamos que David, lo que sea que haya tenido en la mano, no era mucho, pero él tenía el coraje. Y él sabía que esa era la oveja del padre, y él fue enviado por su padre a cuidar estas ovejas. Él era responsable por ellas, y ahora él tomó cualquier cosa que traía en su mano y salió a buscar esa oveja, persistiendo que él se le quitaría a ese león. 48. ¿Alguna vez ha visto un león? ¿Cómo es? Usted ve estos en jaulas. Bueno, esos son gatitos. Ustedes debieran escuchar uno en la jungla. Estos tipos que están aquí alrededor, ellos han estado en la jaula y en cautiverio. Ustedes escuchan a uno de esos rugir, suena mal. Ustedes debieran de escuchar a uno allá afuera en la selva, cazándolo, y sabrá que él lo está cazando a ustedes también. Y después, oh vaya, él es un tipo muy grande. Cuando ruge, los escarabajos, los monos, los babuinos y chacales, todo se detiene. Él es el rey y ellos le dan el espacio. Pero aquí viene David. Pero aquí David va con esa pequeña onda para traer de nuevo esa oveja, y él lo hizo. Párrafo 49. Oh, vaya, ¿cómo pudiera tomar un texto de eso solo por unos minutos? Sí, señor, ustedes son las ovejas de Dios también. La enfermedad los ha agarrado. Yo no tengo mucho, ni siquiera una onda, pero tengo la palabra. Yo vengo por ustedes esta noche para traerlos de regreso. Yo vengo a rescatarlos con la palabra del Señor. Yo no sé nada de medicina y de cortar con cuchillos y cosas, pero yo tengo esto que he probado. Yo sé que esto está correcto, así que voy por ustedes, ovejas, para traerlas de regreso, pastos verdes otra vez del amor de Dios. Dios, ayúdame con esta pequeña onda. Amén, gloria a Dios. Párrafo 50, por último, David la tenía entre sus dedos y él tenía cinco piedras en su mano. ¿Qué es? F-E. En J-E-S-U-S. Estas palabras tienen cinco letras en inglés. Y aquí venía él y trajo de regreso la oveja. Ahora, es de esa manera que nosotros lo estamos haciendo esta noche. Teniendo fe en Jesús y persistentemente nos vamos a parar en su palabra intacta. Y nosotros creemos que Dios va a guardar su palabra. Si no lo hace, entonces todos nosotros estamos perdidos. Cada palabra de Dios es acentuada con un amén para el creyente. Eso es correcto. Sí, él fue persistente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Perseverancia, servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Perseverancia. Párrafo 51. Y también Sansón, cuando él se encontró con esos filisteos, ¿se han puesto a pensar en eso? Pues Sansón lo han retratado como un hombre que tenía hombros como puertas de establo. Bueno, no sería secreto encontrar a un hombre como ese, que pudiera levantar a un león y partirlo en dos. Pero Sansón era un, perdónenme por esta expresión, lo voy a hacer como un pequeño de cabello rizado como camarón, solamente un niñito de mamá con sus pequeños rizos afeminados colgando. ¿Ven? ¿Qué? Y ustedes recuerdan, él era un debilucho hasta que el Espíritu del Señor venía sobre él. Entonces él tomaba al león y lo hacía pedazos. Eso es correcto. Primero, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Después, él sabía en dónde estaba parado. Y si la iglesia tan solo puede llegar a estar ungida, ungida con una fe verdadera. Cuando ese león rugió, yo creo que Sansón se estremeció, pero el Espíritu del Señor vino sobre él. Él fue persistente, dijo: estoy listo a encontrarme contigo. Agarró a ese león, lo abrió y lo tiró a un lado y siguió caminando. Ellos lo cercaron una noche
y agarró las puertas de Gaza, se las puso en los hombros y se fue caminando con ellas hasta la cima del monte. ¡Oh, vaya, vaya! ¡Qué hombre! Un camaroncito como ese. Pero la cosa fue que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Él estaba. Eso es lo que hizo la diferencia. Luego, un día, él estaba rodeado por 1,000 filisteos. Y allí estaba. No tenía nada. Así que agarró una quijada de mula. Probablemente había estado muerta por 40 años o más. Y era un hueso muy viejo y seco. Y aquellos filisteos traían puestos cascos y lo que llamaban cotas de malla, lo cual es una solapa de acero o bronce, y un casco como de una pulgada de grosor, 2.5 centímetros. Y él recogió esa quijada de mula y mató a 1,000 filisteos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Tomen esa quijada vieja y seca del desierto allá y golpeen a uno de esos cascos, pues esa quijada se quebraría en 1,000 pedazos. Pero él se quedó allí y ellos con esos cascos de acero y con lanzas simplemente los hirió a la derecha e izquierda hasta haber herido a 1,000. El resto de ellos corrió a las rocas. ¿Qué fue? Mientras que él pudiera alcanzar atrás y sentir esas 7 guedejas, esa era el pacto de Dios. No había nada que lo pudiera molestar mientras tuviera ese pacto de la promesa. 54. Y nada puede molestar a la iglesia del Dios viviente, mientras que podamos sentir ese Espíritu Santo, el pacto de la palabra de Dios en nuestros corazones, la bendición pentecostal. Porque las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La vida que está en mí estará en ustedes. Así como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío. El Padre que lo había enviado a él, vino en él. Él, Jesús, que envía al hombre, va en el hombre. No es el hombre, es Jesús. No era Jesús, era Dios. Amén. Así como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. El creyente, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo. Mientras yo pueda sentir el Espíritu de Dios alrededor, algo tiene que suceder. Yo puedo ver a personas que lo creerán, que reflejarán la gloria y la alabanza de Dios. Cada vez que ustedes miran la luna, no es la luna brillando. Es el sol brillando en la luna. Si yo pudiera decir, luna, ¿qué es lo que te hace brillar? Diría, no soy yo la que está brillando. Es algo brillando en mí. Yo debo mantener la luz en la ausencia del sol. Y la iglesia es un tipo de la luna. Y nosotros debemos de reflejar la luz en la ausencia del Hijo de Dios. Porque somos hijos e hijas de Dios, una luz menor. Y mientras que podamos ver esa luna reflejando la misma clase de luz que da el sol, no es la gente, es Dios en la gente. Amén. 56. Yo solía, cuando acostumbraba, yo fui un guardabosque por varios años. Yo amo los animales y me gusta cuidarlos. Así que estaba en... Yo fui un oficial de conservación por 7 años. Solía pasar por un viejo manantial. Era el mejor manantial del que haya bebido. A mí siempre me gustaba porque era tan alegre. Siempre borboteando, borboteaba. Y yo pensé, oh vaya, yo me acostaba y bebía. Un día yo pensé, pequeño manantial, ¿qué te hace estar tan feliz?
tal vez sea porque los conejos beben de ti. Si hubiera podido hablar, me hubiera dicho, no, eso no es lo que me hace borbotear. Y yo le diría, tal vez es porque los venados vienen a beber de ti de vez en cuando. No, no es eso lo que me hace borbotear. Bueno, yo diría, pequeño manantial, tal vez sea porque yo bebo de ti una vez al mes. Diría, no, no es por eso. Yo diría, bueno, ¿qué es lo que te hace borbotear de esa manera todo el tiempo? Si hubiera podido hablar, me hubiera dicho, no soy yo, es algo detrás de mí, es algo adentro, empujándome, es algo haciéndome borbotear. Y de esa manera es el Espíritu Santo con el creyente. Hay algo detrás de usted, usted no lo puede empujar, arrancar, eso lo cuida usted. Es aquel que lo hace borbotear, algo dentro de ustedes. Y Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, un pozo de agua borboteando a vida eterna. Unos géiseres regulares, simplemente orando el gozo de Dios en su alma todo el tiempo. Y mientras la iglesia pueda sentir eso alrededor de ellos, ¿a qué le podría tener miedo? Ven, 57. Sansón no tuvo temor, él fue persistente. Lo único que tenía era una quijada de mula, pero él fue persistente, porque él sabía que sus guedejas todavía estaban colgando. El doctor pudo haberle dicho a usted, no hay probabilidades de que usted se alivie. Usted va a morir, usted tiene cáncer. Pero mientras usted pueda sentarse aquí y sentir esa gloriosa resurrección de Jesucristo, ¿qué diferencia hace lo que el doctor diga ahora? ¿Qué diferencia hace? Vean, usted sea persistente. Él lo apreciará a usted si es un buen doctor. Él le dirá que desea que usted se alivie. Eso es lo que él quiere. Y usted debe hacerlo, tenga fe. Tiene que ser persistente. Juan estaba tan seguro que él vería la señal correcta. Él sabía que Dios le había dicho que él conocería quién sería el Mesías. Él fue tan persistente. Y alguien pudo haber dicho, bueno, no creas que ese es él. Él dijo, yo lo conoceré cuando él venga. Él estaba tan seguro que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que lo era. Él lo testificó. Yo vi al Espíritu de Dios descender del cielo sobre él como una paloma y yo sé que es el Hijo de Dios, persistente. Pudiéramos seguir y seguir con personajes. 59. Esta mujercita, ella era griega de la región de Cirofenicia. Y hallamos que ella debió haber escuchado las alabanzas y glorias del Señor Jesús. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ella escuchó, y cuando hubo escuchado, ustedes saben, la fe encuentra recursos que los demás no ven. Ahora, si uno no tiene fe, bueno, entonces no hay necesidad de tratar de mostrárselo, porque la fe puede verlo. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe ve lo que la gente ciega no puede ver. La fe es el sexto sentido. 5 sentidos están bien, mientras que ellos no estén en desacuerdo con el sexto. Pero el sexto sentido es fe. Es la sustancia de las cosas que se esperan. Usted no ve, no gusta, no huele o escucha, pero sin embargo lo sabe. La fe así se lo dice, y es tan segura que es real, que viene a usted como una sustancia, no solo una imaginación, es algo que usted tiene. Yo veo a personas venir a la plataforma, dicen, hermano Branham, yo tengo toda la fe. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo aquí arriba? Ven, ven, ven. Yo no la tengo, pero cuando cualquier cosa se senta,
a usted le han sucedido cosas. Usted simplemente sabía que iban a suceder. Sin embargo, usted no sabía cómo iban a suceder, pero que iban a suceder. Eso es fe. Esa es fe verdadera. Va a suceder entonces cuando usted sabe que así será. Ahora, la fe encuentra un recurso que otros no pueden ver. Su palabra es una espada. La Biblia así lo dice en Hebreos 4:12, que es una espada. Pero se necesita un brazo de fe para esgrimir esa espada. Solamente la fe puede hacerlo, sostener esa espada. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Perseverancia, predicado en Nueva York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Perseverancia, párrafo 61. Ella tuvo muchos obstáculos, esta mujercita. Ahora, ella tenía una hija que estaba teniendo epilepsia y ella estaba muy, muy mal. Y ella había escuchado que Jesús sanaba la epilepsia. Ahora, fe viene por el oír y esa era su hija. Así que ella estaba determinada a ir a algún lugar y escuchar a Jesús. Y ahora, ella tenía muchos impedimentos, simplemente muchos, muchos impedimentos, pero su fe no tenía ningún impedimento. Esta noche la gente tiene muchos impedimentos. Si usted, su mente tiene muchos impedimentos, pero su fe no hay nada que pueda interponerse en su camino. La fe no conoce impedimentos. 62. Pensemos una de las cosas que le pudieron haber pasado a esta mujercita. Ellos le pudieran haber dicho, tú eres una griega. En otras palabras, tu denominación no está patrocinando esa reunión allá. Tú no tienes ningún derecho de ir allá. Bueno, si eso hubiera estado en su mente, ella no se hubiera quedado sentada mucho tiempo de todas maneras. Ella, el tarro se hubiera llenado y ella se hubiera ido, pero nos damos cuenta que eso no la detuvo. Ella ya sea que fuese griega o no, ella tenía fe. Todo lo que ella necesitaba era fe. 63. Ahora, alguien pudo haber venido a ella y decirle, bueno, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como esa. Esa gente solo son un montón de fanáticos. Pero aún así ella fue persistente. Ella iba a ir de todas maneras. Pensemos en otro. Alguno de ellos pudo haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Tu esposo es un hombre notable en la ciudad. Si eres sorprendida ya con ese grupo, bueno, tu esposo en realidad te va a dejar. Pero aún así ella fue persistente. Ella tenía fe y tenía una necesidad de usarla. Algunos de ellos pudieron haber dicho, pues, si tú vas al juego de cartas o a cualquier juego de entretenimiento al que vayas, la gente se va a reír de ti. Ella de todas maneras fue persistente. Y luego aquella vieja cosa pudo haber venido a ella. Tú sabes, el pastor te va a sacar de la iglesia si vas allá y te enredas en algo como eso. Pero eso no la detuvo. Ella de todas maneras fue persistente. De todas maneras iba a ir. Porque ella se había topado con la fe. La fe lo iba a hacer. A mí no me importa lo que otros piensen. La fe lo hace. 64. Finalmente ella se abrió paso por todos lados esos obstáculos y ella llegó ante Jesús. Ahora, aparentemente todos sus problemas se habían terminado. Ella había llegado ante Jesús, pero no fue así. Apenas iban comenzando. Mucha gente dirá, bueno, sí conozco a Jesús. Sí, lo vemos cada noche. Vean, él viene directamente a nosotros cada noche. Se prueba a sí mismo que está aquí, pero aún así regresamos la siguiente noche, con todos nuestros problemas otra vez. ¿Lo ven? ¿Ven? ¿Eso es correcto? Ahora, eso es correcto. 65. Ella llegó ante Jesús. Probablemente ella, quizás si ella no hubiera tenido ese tipo de fe a la primera decisión,
decepción después de haber encontrado a Jesús, pues ella hubiera estado estallado y se hubiera regresado. Pero vean ustedes, la fe no hace eso, la fe no lo suelta. La fe es persistente, se aferra. Ahora observen, ella tenía toda la confianza y fe en este hombre. Ahora, si ella hubiera estado bromeando solo diciendo, yo voy a ir allá y lo voy a probar, voy a ver lo que él tiene que decir. Si él dice algo en contra de nuestros credos, nosotros simplemente nos iremos. Eso es todo. Pero ella vino por algo y estaba determinada a quedarse hasta recibirlo. Allí lo tienen. Ese es el tipo de persona. Como la Reina del Sur, predicamos de eso la otra noche. Noten que cuando ella llegó ante Jesús, en lugar de recibir una bienvenida, ella recibió un rechazo. Ahora, cuando ustedes, ¿qué piensan de la gente si llegan a ese punto y son tratados de esa manera? Jesús le dijo inmediatamente, después que ella había atravesado todas esas barreras y finalmente ella dijo, ella vino a él, ella corrió hacia él para adorarle y dijo, tú, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por el diablo. Yo he conocido que tú eres el gran sanador y yo vengo a ti y a pedirte que me ayudes. Él simplemente la ignoró, la miró y siguió caminando. Oh, vaya, ella era un poquito más que nuestro Pentecostés moderno. Vaya, ellos se hubieran dado la vuelta y se hubieran regresado diciendo, yo no tengo que hacer eso. Pero esa mujer no, ella tenía fe, ella se quedó ahí mismo. 67. Ahora ella se fue atrás él otra vez. Señor, no lo puedo detener. Y ella no estaba pensando en lo que había tenido que atravesar. Ella no estaba pensando en lo que tenía que pasar. La única cosa que ella sabía, ella creía que si tan solo lograba que él lo dijera, eso era todo lo que ella necesitaba saber. Si él lo decía, ella sabía que estaba funcionando en otros. ¿Por qué no funcionaría en ella? Usted tiene que pelear cada pulgada del camino. Dios allá en Egipto les dio a los judíos Palestina, pero ellos tenían que pelear cada pulgada del camino. Dios les dijo a Josué, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, os he dado las huellas que buscaba victoria, posesión, tan lejos como ustedes pueden subir en el reino de Dios. Si ustedes solo quieren subir un pedacito y decir, bueno, yo creo que tal vez no tengo que ir al infierno, pero yo creo que seré salvo al final. Si me uno a la iglesia, todavía no tiene suficiente suelo. Pero cada promesa de la palabra es suya, pero usted tiene que pelear cada guardián del diablo y quitárselo con una espada de dos filos y reclamarlo para usted. Sea persistente entre a ello. 68. Ahora, ella llegó directamente a Dios mismo y la ignoró. Y ella se fue corriendo tras él, llorando. Ella fue persistente. Señor, ayúdame, ella dijo. Ella lo adoró, dijo, ayúdame, escuchen a la represión. Yo no fui enviado a tu raza, oh hermanos. Luego muchos de ellos se hubieran levantado diciendo, bueno, me imagino que él no fue enviado a nosotros. Este avivamiento no creo que me aleje, creo que me alejaré. Vean, Jesús sabía que ella tenía esa clase de fe, ¿ven? Y otra cosa que él dijo, tu raza son solo un montón de perros. Wow, vaya. No le hablen así a los pentecostales modernos. Oh, si les dices eso, ellos contestarán. Bueno, yo solamente dejaré a este montón y me uniré a la asamblea. Y si los de la asamblea no me lo dicen, yo miré con los otros y con los otros y con los otros. ¿Ven? ¿Lo ven? Pero no esa mujer. Ella tenía fe. Dijo, Jesús, yo no fui enviado a ti. Yo no fui enviado a tu raza. Y aparte de eso, tú no eres nada más que un montón de perrillos. No estás bien tomar el pan de los hijos y echárselo a un montón de perrillos. Oh, vaya, 69. Eso no detuvo a la fe. La fe todavía estaba allí, tan fresca como siempre lo ha estado. ¿Qué es lo que la fe admite? La verdad. Ella dijo, esa es la verdad, ¿verdad, Señor? Oh, hermanos, vean qué tan pequeñito puede llegar a ser, no qué tan grande puede llegar a ser. La fe lo hace pequeño. Noten, aún así ella fue persistente. Sin embargo, él no le prestaba atención a ella. Ella se interpuso en sus caminos
y él no podía rodearla. Y después él le dijo, no he sido enviado a ti y a tu raza, y tu raza no son más que un montón de perrillos. Y yo no voy a tomar el pan de los hijos. No están bien tomar el pan de los hijos, la sanidad de este grupo, y dárselos a los perrillos. Ella dijo, eso es verdad, Señor. La fe siempre admitirá que la palabra es verdad. Amén. ¿Ven? Si usted tiene una fe real y la Biblia le dice que usted está haciendo algo mal, usted admitirá que usted está mal. Usted no dirá, ahora, espera un momentito. Yo pertenezco, oh, no, eso no es fe. Cuando la palabra dice que usted es allí donde usted está correcto o incorrecto, es por la palabra. Eso es correcto. 70. Ahora ella dijo, no, Señor, eso. Ella simplemente no podía creer que pudiera detenerse en eso, así que insistió y ella dijo, verdad, Señor, nosotros no somos más que perros, pero yo solo estoy pidiendo que pueda tomar una de las migajas que caen de la mesa del Señor. Ella buscaba migajas, solo piénsenlo. Hoy en día tomamos toda la barra de pan o no tomamos nada de ella, ¿ven? Tenemos que ser parte de todo ella o nosotros no tomamos nada. Aún ella fue persistente, ella continuó. Ella no era una planta de invernadero que tiene que mimarse y fumigarse por todas partes para evitar las termitas, perdón. No, Señor, ella no era uno de estos híbridos como las cosechas modernas de hoy en día que se hacen llamar cristianos cuando la palabra de Dios lo dijo y ella lo creyó, había visto la vindicación. Ella estaba lista para ir en pos de eso independientemente de lo que alguien más dijera. Aún el mismo Cristo no pudo detenerla. Eso es lo que hace la fe, o admite que la palabra está correcta. Ella andaba en busca de migajas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, servicio realizado en New York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Párrafo 71 dice, recuerden, ella nunca había visto un milagro. Ella había salido de una denominación que no creía en milagros. Ella, creyendo, tuvo que salir de la denominación que decía, no hay tal como milagros. Ella era una gentil. Ella nunca había visto un milagro en su vida. Pero sin embargo, cuando la fe se agarra, Dios está allí. Ven, ella nunca lo había visto, pero había escuchado al respecto. Si usted no cree que hay milagros, lea la Biblia y sus promesas para nosotros del día de hoy. La fe tuvo su agarre. Ella fue algo parecido a Rahab la ramera. Cuando ella escuchó por medio de los espías, ella no quiso ver a Josué y ver la manera en que estaba vestido y qué tipo de guerrero era. Ella dijo, yo he escuchado que Dios está contigo. He escuchado lo que Dios hizo. Y ella quería salvación y ella la obtuvo porque fue persistente también. Ella dijo, yo los esconderé. Haré cualquier cosa, pero una cosa quiero que me juren, que yo seré salva durante ese tiempo. Oh, vaya, esa es la cuestión. Párrafo 72. Y esta pobre mujer era igual. Ella quería, ella sabía que lo iba a obtener. No había duda. No importaba lo que ella tuviera que trepar. Ella lo iba a recibir de todas maneras. Así que Jesús ni siquiera pudo correrla, llamándola de la raza equivocada, llamándola un perrillo. No está bien que se tome el pan de los hijos y se alimente a los perrillos. Y así de esa manera. Pero aún ella se fue tras eso, de todas maneras, porque ella era persistente. Ella tenía una necesidad. Su hija se estaba muriendo. Otros habían sido sanados. Entonces, ¿por qué no podía su hija ser sanada? Y esa era Dios de la creación. Jesús dijo, por lo que has dicho, el diablo ha dejado a tu hija. ¡Oh, vaya! Ella tuvo la actitud correcta hacia el don de Dios. Párrafo 73. ¿Sabían ustedes que Dios algunas veces hace cosas solamente para, hace cosas de una manera distinta y solo para ver lo que la gente hará? Ahora se les ha pasado por alto, no lo han visto y todavía no lo notan, pero yo hice algo ahora mismo para lograr algo y eso para ayudarme y yo he visto que funciona. Vean, uno dice cosas, uno cambia su actitud, no cambia su voz,
Uno cambia su sermón algunas veces al observar y ver ciertas cosas. Luego uno observa y ve la reacción, porque se está preparando la línea de oración y es mejor que eso no esté entre nosotros. Vean, solamente para verlo acontecer. Entonces uno cambia y luego se regresa a alguna parte otra vez. Ven, Dios hizo eso mismo. Él aún lo hace, fijándose. Ella tuvo la actitud correcta hacia el don de Dios. Y recuerden, ella fue la primera gentil en la que Dios haya hecho un milagro. Ella fue la primera gentil. La fe admite que la palabra es verdad y es reverente, muy reverente. Y eso es, y perseverante, y eso es lo que es. Párrafo 74. Marta, cuando ella fue a encontrarse con Jesús. Ahora, si había alguien con el derecho de reprochar, tenía que ser Marta, porque ella había mandado llamar a Jesús para que viniera a orar por su hermano cuando él estaba en una condición muy seria, muriendo. Y Jesús, ellos habían dejado la iglesia, ellos habían salido de ese movimiento muerto en la que estaban y habían seguido al Señor Jesús creyendo que Él era el Mesías ungido. Y luego su propio amigo Lázaro, con el cual había venido, y ellos habían sido excomulgados de su iglesia y de la sociedad. Y su propio amigo al que había visitado estaba acostado enfermo, al punto de la muerte. El doctor no podía hacer nada por él. Y ella mandó a llamar a Jesús, y Jesús simplemente ignoró su llamado. Y él fue para otra ciudad, y él hizo la misma cosa allá. Ellos le volvieron a llamar y él simplemente lo ignoró y siguió su camino. Párrafo 75. Y después, cuando Lázaro había muerto y llevaba 4 días sepultado, su rostro ya se había hundido para ese tiempo en esa región calurosa. La nariz se cae primero, según se me ha dicho, y probablemente su carne ya estaba cediendo, porque después de 72 horas la corrupción empieza a entrar en el cuerpo. Según nos damos cuenta, yo tuve que sepultar a un hombre hace unos días, el miércoles, y él había muerto el miércoles pasado y ellos solo lo encerraron y solo esperaban que yo llegara a predicar un funeral, su funeral. Probablemente ellos no podían retenerlo por más tiempo porque su nariz se cae. Ven. Y eso es lo que le estaba pasando a Lázaro. Él ya estaba muerto. Y luego, después que hubo muerto y que todo había terminado, entonces aquí venía Jesús escabulléndose a la ciudad. Entonces ellos supieron que iban a ser criticados, porque quizás yo ya los habían criticado. Pero Marta, ella había sido muy dilatoria, aparentemente, en preparar un lugar para que Jesús durmiera, un lugar para que él comiera y demás. Aún le pidió a Jesús una vez que hiciera que su hermana viniera a ayudarla. Pero en lo profundo de su corazón, la fe golpeó, mientras que María, todavía llorando y sin hacer algo al respecto, se había dado por vencida. Marta se escabulle de la casa y se va por la ciudad. Sin duda, ella se encontró con unos en la calle que le dijeron, ¿en dónde está el sanador divino que traían por allí? ¿Qué de Lázaro ahora? Ella siguió de largo. Ella llegó hasta donde él estaba. Fíjense ahora cómo se comportó. Ella fue a él corriendo. Ella tenía el derecho de reprenderlo. Ella tenía el derecho de decirle, ¿por qué no viniste cuando te mandé llamar? Si eso hubiera sido un pentecostal de hoy, o bautista, o un presbiteriano, ellos se hubieran cambiado de iglesia inmediatamente. Ven, seguro. ¿Por qué no viniste cuando te mandé llamar? Ella tenía el derecho de hacerlo, aparentemente, pero ella no tenía el derecho. Como dije anoche, usted no tiene pensamiento. Son sus pensamientos. Vean lo que él hace. Hágase tu voluntad. Oren de esta manera. Él no es un muchacho errante. Él es Dios. Noten. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Párrafo 38. Y cuando ella llegó hasta él, ella se acercó a él de la manera correcta. Ella dijo, le dio su título correcto, Señor. No lo reprendió, pero, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¡Oh, hermanos! Yo puedo verlo a él jalando su título con su cuerpo cansado. Y él, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Vean, ella sabía lo que era el Dios de la creación.
Ella sabía que él era el Mesías ungido. Ella se dirigió a él de la manera correcta, de rodillas. Dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermana no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. ¡Oh, si nosotros tan solo pudiéramos pensar eso! Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Párrafo 79. Él dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Ningún otro hombre pudo haber dicho eso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Él dijo: ¿Dónde lo sepultaron? Yo estaba hablando con una mujer no hace mucho. Y ella dijo, a mí me gusta escucharle predicar, hermano Branja, pero dijo, hay una sola falla que usted tiene. Le dije: Gracias, solo una falta. Yo dije: ¿Cuál es esa? Ella dijo: Usted alardea mucho de Jesús siendo divino. Yo dije: Yo espero que esa sea la única que él encuentre en mí. Yo dije: Usted alardea mucho de Jesús siendo divino. Dijo: Él no era divino. Yo dije: Oh, sí, él era divino. Ella dijo: Bueno, usted no hace a él Dios. Le dije: Él era Dios o era el más grande engañador que el mundo haya tenido. Bien. Yo dije: Él era Dios. Ella dijo: Él era solo un hombre. Él no pudo haber sido Dios. Yo dije: Él lo era. Él era Dios y hombre juntos. Y ella dijo: Usted dice que cree la Biblia. Yo dije: Sí, señora, yo la creo. Y ella dijo: Si le pruebo por su propia Biblia que él no era divino, ¿le aceptará? Y yo dije: Seguro que sí, si la Biblia dice que él no lo era. Pero yo dije: Yo no creo que eso esté en la Biblia. Y ella dijo: En San Juan, el capítulo 11, la Biblia dice, cuando Jesús fue a la sepultura de Lázaro, la Biblia dice, él lloró. Y dijo: Si él lloró, él no pudo haber sido divino y llorar. Párrafo 80. Yo dije: Bueno, dama, eso no se sostiene. Yo dije: Déjeme decirle. Yo dije: Eso está más diluido que el caldo que se hizo con la sombra de una gallina que se murió de hambre. Y le dije: Porque eso no se sostiene con la Biblia. Y yo dije: Mire, él va a la tumba, vea. Y él se paró ante la tumba. Y él dijo, enderezó su pequeño cuerpo y dijo: Lázaro, ven fuera. Él pudo haber sido un hombre llorando, pero cuando él llamó a ese hombre fuera de la tumba, que había estado muerto por 4 días, y su alma llevaba 4 días de viaje por algún lugar. Yo no sé en dónde estaba, tampoco usted, así que, de todas maneras, él lo llamó de regreso. La corrupción conoció a su maestro, el alma conoció a su creador, y un hombre que había estado muerto se puso de pie y vivió de nuevo, después de haber estado muerto por 4 días. Ese fue más que un hombre. ¡Ese era Dios! Tenemos un tiempito, vamos a continuar. Párrafo 81. Era un hombre cuando él bajó la montaña aquella noche y que tenía hambre. Miró por todos lados en un árbol de higuera para encontrar algo de comer. Él era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando él tomó los 5 panecillos y 2 peces y alimentó a 5,000, ese fue más que un hombre. Él era un hombre cuando estaba acostado atrás en la barca aquella noche, cuando 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían. Y aquella pequeña barca en la tormenta, como un corcho allá en algún lugar, flotando para arriba y para abajo de esa manera. Él era un hombre cuando estaba dormido. Él estaba cansado, la virtud se había ido de él. Pero cuando él puso su pie sobre la barranquilla de la barca y miró hacia arriba y dijo: ¡Calla, enmudece! Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese fue más que un hombre. Ese era Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén, gloria a Dios. Un párrafo más. Él era un hombre cuando murió en la cruz, clamando por misericordia. Eso es correcto. Pero él fue Dios en la mañana de Pascua, cuando él rompió el sello, estuvo en la tumba, se resucitó y ascendió a las alturas. Sí, Señor, viviendo para siempre para hacer intercesiones. Cada hombre y mujer lo que alguna vez se haya considerado algo, ¿cree eso? Sí, Señor. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Crees esto? La congregación dice amén. Sí, Señor. Él es igual de grande aquí entre nosotros esta noche como lo fue entonces. ¿Crees esto? Amén.
Él es el mismo sanador en esta noche como lo fue entonces. ¿Crees esto? Amén. Seguro, Él no puede fallar. Sean persistentes, mantengan su posición en Cristo, su confesión. Mantengan firme su confesión en Cristo. Ella fue persistente y obtuvo la resurrección de su hermano. Por último, 83. La mujer sumanita fue persistente en la presencia de Elías. Elías pasó por allí y la bendijo y le dijo que iba a tener un hijo. Y el hijo cumplió como 12 años, estaba en el campo y él debió de haber recibido un golpe de calor. Esta mujer había sido muy amable con Elías. Ella era una mujer sunamita y ella había venido de la tierra de Sunam. Y ella se dio cuenta. Ella le dijo a su marido, siendo que era un hombre rico, ella le dijo, yo percibo que este hombre que pasa por aquí es un varón santo. Ella dijo, seamos bondadosos con él. Dijo, hagámosle un pequeño cuarto por fuera de la casa para cuando viniere y pongamos en ella una pequeña cama y una jarra para que pueda descansar. Y su esposo dijo, eso estaría muy bien. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste, dijo Jesús. Así que él dijo, le dijo a su siervo Jesse, dijo, ve y pregúntale si es menester que hable al capitán o que quiere que yo haga por ella. Ella respondió, no, yo habito en medio de mi pueblo, yo estoy bien. Y Jesse dijo, he aquí que ella no tiene hijos. Dijo, ve a decirle, vino una visión, dijo, ve y dile a ella, a este tiempo, ella tendrá un hijo. Y así fue, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos haya bendecido a través de la lectura. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 84 de este glorioso mensaje titulado Perseverancia, servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el día 16 de noviembre del año 1963. Agradeciendo a todos ustedes y a nuestro Padre Celestial, primeramente, por habernos permitido tener este glorioso compañerismo. Vamos a darle gracias en esta noche por este glorioso mensaje, glorioso tiempo que nos ha mandado a existencia. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, conocer y comer este alimento especial de águila, oh Padre. Y lo más grandioso es de que tú nos enseñaste a acercarnos a ti. Tú dijiste, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo, Padre amado. No es que estamos lecturando cualquier libro intelectual, cualquier libro de aquellos hombres grandes, Señor. Estamos lecturando de la santa palabra de Dios. En este último tiempo tú enviaste un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios, como dice textualmente Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, que tú mismo nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno, Señor, de nosotros, nos permitiste entrar, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribu y lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias. Y tú completaste, Padre amado, así como a Daniel tú le dijiste que sellara el libro, que eso es para el tiempo del fin. También le dijiste aquí a Juan, cuando los siete truenos emitieron las voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que dijo, cierra y sella las cosas que tú has visto, que Apocalipsis 17 tiene que entrar en la escena. Él va a abrir todos los misterios. Oh, Padre amado. Entonces, por eso es que Apocalipsis 22, 10, dice Juan, que no cierres las palabras, no selles las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Es decir, que mantengamos abierto, lecturando todos los días, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Oh Señor Dios, los hermanos y hermanas que han estado en la cena, juntamente decimos gracias, Señor, por este privilegio.
Más adelante tenemos un servicio de culto, Señor, ayúdanos a someternos bajo tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. En Sion, alarma en mi santo monte. La trompeta en Sion, la alarma en mi santo monte. Porque día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo al cena la muerte, al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Mas el ángel por fin ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él será águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel por fin ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él será águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un rey como vive. Trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. El Cordero ha revelado el quinto sello, y vimos el plan para destruir a Israel. El dragón después del segundo, en sus ejércitos en contra de la novia. Si la tierra delante de él es como el Edén, detrás de él quedará desierto a su lado. Mas el ángel por fin ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él será águila volando, su nombre es el Verbo de Dios. Mas el ángel por fin ha descendido, con el libro de redención en su mano. Él será volando, su nombre es el Verbo de Dios. Descendiendo con voz de arcángel, para vencer una vez más a la muerte. Él es la piedra cortada sin mano, un reino como vive. Trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Toca trompeta en Sion, da la alarma en mi santo monte. Tiene día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra ha llegado. El diablo ha juntado sus tres poderes, ahora cabalga en su caballo amarillo, trayendo a escena la muerte, a
al quitar el protagonismo de la palabra de Dios. Más el ángel que ha descendido con el libro de redención en su mano, eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios. Más el ángel fuerte ha descendido con el libro de redención en su mano, eres el gran águila volando. Su nombre es el Verbo de Dios, descendiendo con voz de arcángel para vencer una vez más a la muerte. Eres la piedra cortada sin mano, un reino incomodible. Aleluya. Dios ha abierto su palabra como él lo prometió. Siete truenos están impartiendo que de rapto a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, mi investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, mi investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. La reina Vasti rechazó las siete voces del Rey. Por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al Rey fue escogida, por eso se llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, la investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, la investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. Dios nos ha abierto su palabra como él lo prometió. Siete truenos están impartiendo fe de rapto a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, la investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, la investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. La reina Vasti rechazó
las siete voces del rey. Por ese ya fue desechada para nunca más volver. Muchas virgenes fueron para tomar su lugar, para tomar su lugar. Y la que agradó al rey fue escogida, por ese ser quedó a reinar. El juez supremo ha descendido, y investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, y investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces.